La conferencia de esta noche se titula Cambiando la palabra. Es un tema realmente serio. Las personas se ponen nerviosas por esto, porque todos tienen una Biblia favorita. Uno dirá, la Nueva Versión Internacional es la mejor Biblia que yo haya jamás leído. Otro tendrá otra. Otro tiene la Nueva King James, una versión en inglés. A alguien le gusta la vieja versión King James, otra Biblia en inglés. ¿Cuál es la Biblia correcta? Ahora, personalmente, yo llegué a conocer la palabra de Dios usando la Nueva Versión Internacional. Encontré a Dios en la Nueva Versión Internacional y por medio de esta versión. Y eso está bien. Pero, mientras usted crece en su experiencia cristiana, quizás le gustaría saber las diferencias que existen en el mundo, y para eso usted necesita la doctrina. Y en la Biblia se nos dice que la Biblia es buena para redarguir, para doctrina. Y en Timoteo, la Biblia nos dice que deberíamos tener cuidado de la doctrina. Entonces, la doctrina es importante para que sepamos lo que la palabra de Dios exactamente nos dice. Cuando se trata de los matices más finos, si usted no tiene la doctrina y no puede ver la diferencia, bueno, todo puede ser lo mismo. Y básicamente, lo que usted tiene, entonces, es una Biblia ecuménica. Cambiando las palabras. Apocalipsis 22, 18 dice, yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a esas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora, discutimos esto ayer y es una cuestión seria. Y meterse y entrometerse con la palabra de Dios. Ahora, les daré un pequeño resumen, si desea, unos cuantos libros que son generalmente disponibles al público, que son buenos para leer. En cuanto a esto, son recursos en inglés. Nuestra Biblia autorizada y vindicada por Wilkinson es un libro muy bueno. Ya es un poco viejo, salió en el 1930 y ha sido reimpreso. ¿Qué Biblia podemos confiar? Por Les Garrett, es un libro muy bueno para leer. Versiones de la Biblia de la Nueva Era por el Dr. Riplinger. Está también lleno de información. Hay un número de libros que uno puede conseguir que nos pueden ayudar a lo largo del camino para encontrar qué versión es la que debemos confiar. Versos afectados en las Biblias de habla inglesa. Una cuenta aproximada nos daría para la Nueva Biblia Estándar Americana 909 versos, eso es mucho. La revisión revisada es 788 versos. La Nueva Traducción Mundial, 767 versos. La Nueva Versión Internacional, 695 versos. La Biblia de las Buenas Nuevas, 614 versos. La Biblia Amplificada, 484. La Douay, que es la Biblia jesuita, tiene menos cambios que la Nueva Estándar Americana. De hecho, menos de la mitad.
Increíble. Y la Reforma, por supuesto, rechazó esta Biblia por completo, pero ahora estamos muy contentos de aceptar esta. Esta es muy extraño. La vieja Biblia de los Testigos de Jehová solo tenía 120 versos afectados. Y cuando esa salió, hubo una gran reclamación sobre los cambios masivos que ellos hicieron. Y hoy nadie se da cuenta de que están sentados con 909 versos afectados, lo cual hace que los 120 versos parezcan un juego de niños. La nueva versión King James en inglés ignoró el Textus Receptus 1200 veces. Ahora, a mí me gusta la nueva versión King James en inglés y la uso para mí mismo, pero la tengo marcada ahí donde, en cada sitio donde me irrita. Por ejemplo, donde quiera que en la Biblia dice Jesús es el Hijo, en la nueva versión King James en inglés se pone siervo y no hijo. Y eso cambia la interpretación totalmente. La palabra Señor es removida por lo menos 66 veces y cosas así. Pero esta noche estoy más interesado en concentrarme en estos donde los cambios son realmente evidentes en estas versiones. Y hay pasos de mal en peor, como podemos ver. La Biblia de los Testigos de Jehová es la primera que fue cambiada. Ahora, esto fue al principio de 1900, cuando Westcott y Hort habían producido sus documentos, y ellos no tenían su propia Biblia, los Testigos de Jehová, porque hasta 1900 no había otra versión, excepto la de los jesuitas, la cual había sido rechazada totalmente por la Reforma. Así que veamos lo que ellos hicieron. Solo vamos a darle un bosquejo rápido. Imagínense que todos ustedes están consiguiendo una Biblia en sus manos, una Biblia de la versión King James tradicional, y se les da un lapicero negro y se les dice, tachen lo siguiente. Esto es lo que ellos hubieran hecho. Eso es exactamente lo que pasó en la temprana iglesia de los Testigos de Jehová, porque esa era la única Biblia que ellos tenían antes de que imprimieran sus propias Biblias, y entonces ellos empezaron a cambiarla. Mateo 16:3, por ejemplo, si vamos desde ahí en adelante, ellos removieron toda esa parte tachada en rojo, sin tener en cuenta de lo que el texto significa. Les mostraré más tarde en las otras Biblias. Ahora, todo lo que ha sido cambiado en la Biblia de los Testigos de Jehová ha sido cambiado en las otras, o por lo menos desacreditado en el margen, por lo menos. Entonces, ellos quitaron a Mateo 16:3. Cuando llegaron al libro de Marcos, ellos quitaron el verso 46 de Marcos 9:46 y lo tuvieron que tachar. Cuando llegaron a Marcos 16, versos de 9 al 20, bueno, de hecho, quitaron prácticamente todo el capítulo. ¿Por qué? Porque aquí Jesús aparece físicamente después de la resurrección. Y eso es un problema. Usted ve, el mundo esotérico, en el mundo esotérico se enseña que no hay una resurrección física, que hay una resurrección esotérica. Y un Jesús físico, habiendo sido levantado de los muertos, es un problema. Así que sacan ese capítulo. Y en cuanto a modificar los capítulos, otros que estén Marcos, bueno, no es tan obvio lo que está pasando. Así que si usted tiene una de las traducciones modernas, al menos deberá decir en el margen que esto no es encontrado en los manuscritos más viejos. Pero como vimos, los manuscritos más viejos ya estaban corrompidos porque tenían las modificaciones de Orígenes, el padre de la iglesia, como vimos. Juan 1:1, la nueva traducción mundial, que es la Biblia de los Testigos de Jehová, como ellos la han escrito, dice: en el principio la palabra era, y la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios. Mientras en la King James, en inglés, y en la Reina Valera, edición 95 en español, dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, obviamente, Jesús era Dios en la King James, en inglés, y en la Reina Valera, 95, pero él aquí en esta otra versión es un ser menor, si desea, un Dios con la D minúscula, si leemos la nueva traducción mundial. Luego, cuando llegamos a Juan, al capítulo 8 hasta el verso 11, toda la serie de versos es simplemente tachada. ¿Cómo tomar una pluma, señores y señoras, y tachar todo? Ya no se necesita más. Hemos encontrado algo mejor. Hechos 8:37, en la Biblia de los Testigos de Jehová, es, por supuesto, removido, porque en ese verso, Jesús es el único camino para ser salvos, así que tuvieron que sacar ese texto. También lo encontrará desaparecido en las otras Biblias. Así que esto es lo que los Testigos de Jehová hicieron. Tomaron sus plumas y tacharon todos esos versos relevantes y porciones enteras de capítulos y capítulos enteros
y hubo un gran clamor acerca de lo que habían hecho. Ahora imagínense que las Biblias que tenemos hoy hacen más que eso y nadie se queja. ¿No es eso extraño? ¿No es eso extraño de cómo hemos cambiado? Dublin Review, la revista de Dublín, 1881, por la sola autoridad de la crítica textual, en otras palabras, no por la palabra misma, no por lo que dice, pero por la crítica textual, estos hombres se han atrevido a sacar 40 versos inspirados de la palabra. Esto era temprano. Ahora, como usted ve, cientos de versos son afectados. La profesión de fe del eunuco y a su bautismo ya está tachada. Y el ángel del estanque de Bethesda se ha desvanecido. Pero el ángel de la agonía sigue quedando hasta la próxima revisión. Los testigos celestiales se han ido y ninguna nota al margen lastima su pérdida. Los últimos dos versos de San Marco están separados del resto del Evangelio, como si estuvieran listos para ser removidos tan pronto como Dean Burgon se muera. Recuerden que ayer cité muchas citas de Dean Burgon. Bueno, cuando él se vaya, vamos a seguir cambiando aún más. Y seguramente lo hicieron. Bueno, el acontecimiento de la mujer encontrada en adulterio está puesto entre paréntesis, esperando a ser sacado. Muchos otros pasajes tienen una marca en contra de ellos en el margen para mostrarles que, como árboles de bosque, son rápidamente destinados por el hacha de los críticos. ¿Quién puede decir cuándo terminará la destrucción? Eso era en 1881, cuando recién habían empezado a revisar la Biblia. ¿No es eso increíble? Bueno. Veamos lo que las personas modernas tienen que decir. Esto es lo que las sociedades de la Biblia moderna dicen. Novum Testamentum Grece, la sociedad bíblica alemana en Stuttgart, ¿qué es lo que dicen? Dice, cuando Eberhard Nestle en el 1898 presentó su primera edición del Novum Testamentum Grece, él había cumplido un trabajo sobre el cual las consecuencias no eran conocidas por él en ese tiempo, ni tampoco por la sociedad bíblica de Württemberg, que hizo que la edición fuera posible. Si el texto Receptus en ese tiempo todavía tenía un número de defensores, la ciencia, note esto, la ciencia del siglo XIX, sin embargo, finalmente iba a comprobar que ese era el peor texto del Nuevo Testamento. Así que la Biblia, el Textus Receptus, que había resistido el pasar del tiempo hasta el 1900, era ahora de repente, era lo peor, el peor texto disponible. Ahí, las ediciones de Tischendorf, ese es el hombre que descubrió ese pedazo tirado en una canasta de basura sobre el cual todas las Biblias modernas parecen estar basadas desde el 1841. Terminó la edición de tal y tal y tal, y de Westcott y Hort vinieron también en 1881, dice el texto, y ellos controlaron el campo. Pero en términos prácticos, a nivel de universidades, iglesias y escuelas, la edición del Textus Receptus aún era usada internacionalmente por la gran parte, como por ejemplo por la Sociedad Bíblica Británica hasta el 1904. Sin considerar los cambios, los ingleses no cambiaron tan fácilmente. Solamente con la publicación del texto de Nestle, se acabó el uso del Textus Receptus también ahí. Gran regocijo en círculos católicos romanos, habían finalmente logrado destruir el Textus Receptus. La Enciclopedia Británica nos dice algo acerca de Orígenes, del cual veremos en un momento. El texto recibido, Receptus, es el texto antiguo bizantino con cientos de copias en acuerdo. Fue escrito en el griego koiné, ukini, noten eso, escrito en griego koiné, del cual cientos de palabras no pueden ser traducidas en el griego clásico. La primera iglesia usó los manuscritos en griego koiné y rechazaron las versiones alejandrinas, las cuales estaban basadas en la versión corrupta de Orígenes y otras versiones gnósticas. Ahora, la Enciclopedia Británica nos dice que Orígenes enseñaba que Jesús fue un ser creado y que no tenía existencia eterna como Dios. Así que esa es la base. Si usted quiere tener una Biblia ecuménica, usted tiene que remover a Jesucristo como el único Salvador y como Dios. Tiene que ser hecho. Entonces, he pensado que deberíamos ir al libro Morales y Dogma, lo cual es, por supuesto, la fuente masónica. Esta doctrina de la transmigración de las almas, en otras palabras, la reencarnación, donde usted regresa una y otra vez a la vida, derivada, como Porfirio nos informa, entre los persianos y los magi, o los magi, los magos, si desea, Heródoto encontró esto entre los egipcios,
los kurdos creían en esto, los chinos creían en esto, y también Orígenes tenía esta doctrina. Ahí lo tienen. Todas estas ideas esotéricas, Orígenes las tenía. Y el obispo Sinesio, el cual había sido iniciado, ¿y quién oró a Dios? Oh Padre, concede que mi alma reunida a la luz no se hunda otra vez en lo profano de la tierra. Reencarnación, en otras palabras. De la misma manera, los gnósticos creían en esto. Ellos tenían esta creencia, así como los hindús tienen hoy en día. E incluso los discípulos de Cristo preguntaron si el hombre que había nacido ciego no había sido castigado por cierto pecado que él hubiera cometido antes de su nacimiento. Ahora, eso es típico de cómo los masones distorsionan la palabra. ¿Los discípulos preguntaron eso en realidad? Preguntémosles. Juan 9, capítulo 9, versículo 2. Y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabbi, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? No este hombre en esta vida o en su vida previa, ¿correcto? O sus padres. Así que todo es una distorsión. Usted no puede confiar en nada de lo que esas personas dicen. Bueno, él sabe quiénes son los esotéricos y dije que la iglesia temprana ya había sido corrompida y Pablo dice que muchos se benefician falsificando la palabra de Dios hasta en sus días. Orígenes, Morales y Dogma, el libro, página 544, nacido en el 134 después de Cristo. Entonces, esto es justo al principio. Contestando a Celso, que se había opuesto a que los cristianos tenían una doctrina oculta, dijo, ya que las doctrinas y los principios esenciales e importantes del cristianismo son abiertamente enseñados, es absurdo oponerse a que hay otras cosas que son ambiguas y no claramente entendidas. En otras palabras, no se les enseña. Porque eso es común en la disciplina cristiana que se incluye entre las enseñanzas de esos filósofos donde algunas cosas son exotéricas para que el mundo de afuera y algunas son esotéricas para los brillantes iniciados, los privilegiados. Y es suficiente decir que era lo mismo con algunos de los discípulos de Pitágoras. Entonces, él aquí está hablando acerca de la iniciación, acerca de los privilegiados, los que son iniciados. Así que Orígenes creía en dos doctrinas, una para los de afuera y otra para los de adentro. Entonces, él era un ocultista. Morales y Dogma continúa. Orígenes da mucha información acerca de los misterios de los sofitas. Y no hay duda de que todas las sectas gnósticas tuvieron misterios y una iniciación. Aquí había las doctrinas secretas que ingresaron dentro de las iglesias cristianas. Todos claman poseer una doctrina secreta, viniendo a ellos directamente de Jesucristo, diferente de las de los evangelios y epístolas y superior a esas comunicaciones. Entonces eran los iniciados que sabían un poco más y superior, que en sus ojos eran meramente doctrinas exotéricas. Así que los evangelios son para las personas estúpidas, bueno, tontas, y la información interna privilegiada es para los brillantes. Continuemos con Morales y Dogma para encontrar a quiénes eran esos padres apóstatas de la primera iglesia temprana que fueron, de hecho, rechazados por la iglesia temprana. ¿Quiénes eran? Los misterios eran abiertos a los fieles, solo a los fieles. Recuerda que la iglesia católica romana tiene una mujer con una copa y misterio escrito en su cabeza y debajo de la copa dice Fides, que también es una declaración a una diosa como aprendimos en las conferencias previas. Tertulio. Allí está uno de los padres de la iglesia que murió cerca del año 216 después de Cristo. En su apología dice, nadie ingresa a los misterios religiosos sin un juramento de mantener secreto. Solicitamos a nuestros misterios de Tracia y Eleusinia y estamos especialmente ligados a esta precaución, porque si somos probados desleales, no solo provocaremos el cielo, pero acarrearíamos sobre nuestras cabezas el rigor extremo del descontento humano. ¿Y deben los extraños traicionarnos? Ellos no saben nada más que informes y rumores. Lejos, por lo tanto, ustedes profanos, es la prohibición de todos los misterios santos. Así que nosotros somos los profanos. Y él dice, ah, por lo tanto, ustedes sálganse, son los tontos. Y nosotros somos los iniciados y sabemos.
Y ese era Tertulio y fue un obispo corrupto 216 después de Cristo, y conseguimos esto directo de la fuente masónica. Luego estaba Clemente, obispo de Alejandría, y esperaríamos que el obispo de Alejandría fuera corrupto, claramente, y él nació cerca del año 191 después de Cristo. Y aquí otro obispo temprano, él dice en su Strómata que él no puede explicar los misterios porque de ese modo él debería, de acuerdo al viejo proverbio, poner una espada en las manos de un niño. Entonces, ¿qué han sido llamados todos ustedes hasta ahora? ¿Profanos, niños, no iniciados, ignorantes? Bueno, aquí está Cirilo, obispo de Jerusalén, nacido en el año 315, murió en el 386. Eso también viene de Morales y Dogma, y en su catequesis este obispo dice: el Señor habló en parábolas y a sus seguidores en general, pero a sus discípulos les explicaba en privado las parábolas y alegorías que él hablaba en público. El esplendor de la gloria es para aquellos quienes son tempranamente iluminados. Entonces, solo aquellos que consiguen la iluminación. La oscuridad y las tinieblas son la porción de los que no son creyentes y los ignorantes. Increíble. Solo para que la iglesia descubra sus misterios a aquellos que han avanzado más allá de la clase de catecúmenos. Ahora hay otra palabra para usted, catecúmenos. Estoy tan orgulloso, pertenezco a los catecúmenos. Utilizamos términos oscuros con ellos, con otros. Entonces, él dice que a los tontos no comprenden la verdad, solo los iniciados comprenden la verdad. Bueno, ¿qué dice Mateo acerca de las parábolas? Mateo 13:35. Para que se cumpliera lo que dijo el profeta, abriré en parábolas mi boca. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, las parábolas son para revelar, no para oscurecer, declarar misterios. Ellos dicen que las parábolas son para oscurecer y no para revelar. Ahora, aquí está el famoso obispo San Agustín. Como todos ustedes saben, San Agustín es el padre fundador del catolicismo, si ustedes quieren. Él nació en el año 347 y murió en el año 430. En uno de sus discursos, él dice: habiendo despedido los catecúmenos, así que sálganse los catecúmenos, los hemos retenido solo para ser nuestros oyentes. Pues gracias por ese privilegio. Porque además de esas cosas que pertenecen a todos los cristianos en común, ahora estamos para darles el discurso de misterios sublimes, los cuales nadie es calificado para escuchar, solamente los que por el favor del Maestro son partícipes de ellos. Entonces Jesús escogerá a algunos que Él favorece y el resto son catecúmenos. Váyanse. Les diremos solo lo que ustedes creen que tendrían que escuchar. Haberles enseñado abiertamente hubiera sido traicionarlos. ¡Qué bueno! ¿No es esto engañoso? Esto es vergonzoso. San Crisóstomo y San Agustino hablan de la iniciación más de 50 veces. San Ambrosio escribe a aquellos que son iniciados, y la iniciación no era solamente un bautismo o admisión dentro de la iglesia, pero se refería a la iniciación dentro de los misterios. Morales y Dogma, página 546. Eso es de la fuente original. No puede conseguir mejor fuente que esa. Luego habla acerca de Crisóstomo, obispo de Constantinopla, que es otro, el otro lugar donde las versiones corruptas originaron. Él nació en el 354 y murió en el 417, y él dice: desearía hablar abiertamente, pero no me atrevo por causa de aquellos quien no son iniciados. Oh, aquí hay otro. Entonces, ¿estaba la iglesia temprana llena de obispos corruptos, sí o no? Absolutamente sí. Por lo tanto, utilizaré términos vergonzosos, discursando en una manera vaga. Donde se celebran los santos misterios, sacamos lejos a todas las personas no iniciadas y luego cerramos las puertas. Esas personas hacen cosas en la oscuridad. Él menciona las aclamaciones de los iniciados. Él dice: sobre estos temas, silencio, porque está prohibido divulgar tales cosas a los profanos. Él nos llama catecúmenos, profanos, no iniciados. ¿Qué más? Bueno, Karl Marx nos llama ganado, el ganado humano. San Cirilo de Alejandría, me gusta la manera de cómo todos ellos son santos. ¿Santos de quién?
San Cirilo, quien fue hecho obispo en el 412 y murió en el 444, habla en su séptimo libro contra Julián. Estos misterios son tan profundos y tan exaltados que pueden ser comprendidos solo por aquellos que son iluminados. No somos afortunados de que hay algunos iluminados en el mundo que saben lo que está ocurriendo y el resto de nosotros pueden quedarse siendo tontos. Bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de estas iniciaciones secretas? Isaías 45:19. No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Ah, eso suena bien, me gusta. Isaías 48:16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. No hay secretos con Dios. Amos 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Marcos 4:22. Vayamos al Nuevo Testamento. Pues bien, nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Lucas 8:17. Así nada hay oculto que no haya de ser descubierto, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Lucas 11:33. Nadie pone el oculto a la luz encendida, ni debajo de una vasija, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. Luego Juan 7:4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Qué doctrina usted prefiere? ¿Aquellas de los iluminados iniciados o aquellas que se encuentran en la Biblia? ¿Qué Dios usted preferiría servir? ¿El Dios de los iniciados o el Dios de la Biblia? A mí me gusta este. A mí me gusta Jesucristo. Déjenme decirles lo que Jesús dijo. Juan 18:20. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Qué Dios prefiere usted? Yo prefiero este. Yo odio el asunto secreto, la religión clandestina, ese asunto de yo sé más que tú. ¿No es eso vergonzoso? Yo conozco el camino y no me importa si tú no lo logras, tú eres solo un catecúmeno. Bueno, veamos cómo cambiaron la verdad estos iniciados para esconderla del resto del mundo. ¿Qué versos cambiaron? Sabemos que los cambiaron. Tomemos algunos sencillos y luego entraremos más profundamente en la doctrina. Recuerde algunas cosas. Recuerde de lo que el señor Hort dijo. Cambiaremos muy levemente una palabra aquí, otra palabra allá, y nadie lo notará. Y finalmente, cuando juntemos el todo, cuando tengamos todos esos pequeños cambios en un gran cuadro, si usted lo lee todo junto, nuestra doctrina, y no la de ellos, estará allí. ¿No es eso lo que dijo? Eso es exactamente lo que dijo. Entonces, la nueva versión internacional, en inglés y en español, 2 Samuel 21:19, en una tercera batalla que también se libró en Gob, el Hanán, hijo de Yare Oregín, oriundo de Belén, mató a Goliat, el guitita, cuya lanza tenía un asa tan grande como el rodillo de un telar. Ops, ¿quién lo mató? El Hanán, hijo de Yare Oregín. La King James, existe este texto solo en inglés. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanán, hijo de Yare Oregim en Belén, mató al hermano de Goliat, el Geteo, cuya lanza tenía el asta tan grande como el rodillo de un telar. ¿Quién mató a Goliat? David. ¿Usted prefiere, pues, la versión King James sobre la nueva versión internacional? 2 Samuel 23:5, nueva versión internacional, existe solo en inglés el texto. ¿No está mi casa firme con Dios? Y la King James en inglés y varias versiones en español. No, así mi casa es para con Dios. Así que
Así así como le ponen las cosas al revés. Cuando Dios dice que no está bien, la nueva versión internacional en inglés dice que está bien. Otro pasaje, nueva versión internacional en español en inglés, Oseas 11:12. Judá anda errante lejos de Dios, lejos del Dios Santísimo y Fiel. King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. Mas Judá aún domina con Dios y él es fiel con los santos. Lo ve, Dios había dicho, Efraín me ha dejado, Israel me ha dejado, pero Judá aún está conmigo. A Satanás no le gusta eso, así que dice que todos ellos están en contra de Dios. Es un pequeño cambio, usted sabe, es menor, pero es importante. O usted está con Dios o está en contra de Dios. Mateo 5:44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los quienes los persiguen. Versión estándar revisada en inglés y varias versiones en español. La versión King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Solo sacan eso y luego ya no tenemos un cuadro completo. Mateo 18:11. ¿No creen que este es un texto importante? Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿No cree que es un texto importante? Creo que es un texto muy importante. ¿Por qué? ¿Y por qué no se encuentra en la versión estándar revisada o en español en la nueva versión internacional? ¿Por qué Jesús no tiene que ser el único salvador, acaso? ¿Nosotros no tenemos que salvar a nosotros mismos? ¿No enseña eso, acaso, la masonería? ¿No necesitamos a Jesús? Esa es una enseñanza ridícula. ¿Qué enseña que Él es solo un ejemplo? Mateo 20:16, la versión estándar revisada en inglés y la nueva versión internacional en español. Así que los últimos serán primeros y los primeros últimos. Bien. Y la King James en inglés y la Reina Valera en español. Así los primeros serán últimos y los últimos primeros, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Aquí hay una diferencia. Aquí es importante escoger. Escoger lo correcto. Del otro lado, en el otro texto, el primero es el último, pero ¿a quién le importa? Pero aquí usted podría ser último si usted no hace la elección correcta. ¿Cuál texto creen ustedes que es correcto? Mateo 20, versículos 22 y 23. Bueno, la nueva versión internacional en inglés y en español dice, no saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí, podemos. Bien, Jesús le respondió, ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Y eso ya lo ha decidido mi Padre. Que dice la King James en inglés y la Reina Valera 95. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. ¿Pueden ser bautizados con el bautismo con el que yo voy a ser bautizado? Jesús pregunta, ¿pueden pasar por lo mismo? ¿Pueden pasar por sufrimiento por mi causa? Mateo 25:13. Versión estándar revisada en inglés y la nueva versión internacional en español. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Ahora dígame, ¿ese es un texto lógico para que el Dios del universo lo ponga en la Biblia? Decir, velad pues porque no sabéis el día ni la hora. ¿Velad para qué? ¿Para qué? La hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, dice la Reina Valera 95. Ahora, ¿no tiene acaso sentido? Entonces, ¿cuál texto es más lógico? Obviamente este. Así que ahora, por favor, note, en esta versión usted no sabe ni el día ni la hora de cuándo llega quién sabe quién, el hombre de la nieve o quién sabe qué. Pero en esta otra versión es importante la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora vayamos un poco más allá. Noten lo que la nueva versión internacional en inglés y en español hace en Mateo 24:36. Pero en cuanto al día, lo que acabamos de leer, y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Ha escuchado eso? ¿Ha escuchado ese texto? ¿Ni el Hijo? ¿Qué dice la King James en inglés y la Reina Valera dice 95? Empero, del día y la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. ¿Dónde está el ni el Hijo? No está allí. Ahora, si usted toma el verso donde Jesús dice, yo y el Padre somos uno, entonces, ¿qué pasa con ese verso? ¿Jesús sabe acaso cuándo Él va a venir, sí o no? Claro que sí. Pero, ¿qué supone si usted pone ahí ni el Hijo? Insinúa que Jesús no es parte de la divinidad. ¿Está conmigo?
conmigo, insinúa que Jesús no es parte de la divinidad. Este es un cambio serio. Marcos 2:17. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Qué bien. Pues aquí es solo uno llamado. En la nueva versión internacional, yo no he venido a llamar justos, sino pecadores. La King James, y existe el texto solo en inglés, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ah, aquí hay una acción. Eso es ecuménico, los otros textos. Hagamos todos una fiesta juntos. No importa si crees lo mismo o no lo mismo, si guardas los 10 mandamientos, cualquier cosa tú hagas, si tú crees, ya puedes hacer cualquier cosa. ¿Y a quién le importa? No es así. La King James, y existe solo en inglés el texto, dice al arrepentimiento. Entonces lo quitaron, no se necesita. Nosotros somos los iniciados, no necesitamos esta parte del verso. Marcos 6:11. Ahora, por favor, noten, voy a pasar por los pequeños cambios para que usted vea el cuadro grande al final de la conferencia. No voy a pasar por los cambios grandes, solo por los cambios sutiles, donde un poquito es cambiado aquí y otro poquito es cambiado allá. Marcos 6:11. La nueva versión internacional en inglés y en español. Si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de ahí, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. ¿Qué dice la King James en inglés y la Reina Valera 95 en español? Y si en algún lugar no os reciben ni os oyen, salid de allí y sacudid el polvo de que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Por qué usted cree que ese verso ha sido removido? ¿Por qué han quitado el verso que dice que será más tolerable con Sodoma y Gomorra? ¿Por qué no creen un juicio? ¿Ve? La elección que usted hace, ¿qué importa? ¿No creen ellos en la reencarnación? Cualquier cosa que usted haya hecho mal, ¿qué importa? La puede arreglar la siguiente vez. Y aunque no la pueda arreglar la próxima vez, en el purgatorio la descuenta con las llamas. Entonces, quitemos la idea del juicio. Eso resolverá el problema. Y así modifican a ese texto. ¿Puede ver cuántos elementos faltan? No estoy hablando acerca de versos enteros aquí. Solo estoy mirando a partes de versos y cosas parecidas. Marcos 10:21. Versión estándar revisada en inglés. Y ven y sígueme. Nueva versión internacional, español e inglés. Luego ven y sígueme. Versión estándar americana en inglés. Y ven, sígueme. King James en inglés y Reina Valera 95 en español. Y ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Hay una cruz que cargar cuando uno se convierte en cristiano. Hay un cambio en la vida y hay una cruz que cargar. Y eso es el cristianismo. La otra versión, ¿qué es? Salvación en el pecado, una gran fiesta feliz. Marcos 10:21. ¿Por qué sacarían eso? ¿No es increíble? Simplemente lo quitan. Marcos 10:24. Revisión estándar en inglés y la nueva versión internacional en español. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. La nueva versión internacional solo en inglés. Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Aún peor. King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. ¿Cuál es la diferencia entre estos textos? Bueno, aquí será mejor darte por vencido desde el principio y reencarnarte unas cuantas veces, porque no la vas a hacer. Y aquí, en ese otro texto, es mejor no hacerse rico, mejor regala todo tu dinero. Aquí, en el último texto que acabamos de leer, el dinero no es el problema. Si estás haciendo un ídolo del dinero, ese sí es el problema. ¿No es correcto? Puedes ser rico y puedes hacer mucho bien para el Señor Dios. Puedes hacer mucho bien. Este, el último texto que acabamos de leer, es la última posibilidad que tiene sentido. Desanima uno. Mi Dios no es un Dios de desaliento, es un Dios de aliento. Este simplemente lo quitaron. No necesitamos esto. Ellos quieren ofrendas después de todo. Y si usted quiere mantener a instituciones, pues será mejor que saque este verso. Bueno, seguimos. Marcos 13:14, nueva versión internacional en español. Pero ahora bien, cuando vean el horrible sacrilegio, ¿dónde no debe estar? Bien, eso es interesante. La King James en inglés y en español, la Reina Valera 95, dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar. ¿Por qué sacar eso?
Porque Jesús está apuntando a dos libros apocalípticos específicos en la Biblia que deberíamos estudiar en los tiempos finales, para los tiempos finales. Uno es el libro de Daniel y el otro es el libro de Apocalipsis. Bienaventurados los que leen las palabras de este libro, dice, si así queremos en cuanto al Apocalipsis. Y dice, cuando veas esto que viene mencionado por el profeta Daniel, dice que busquemos allí, allí encontrará las respuestas. ¿Por qué le preguntaron a Jesús, cuál es la señal de tu venida y del final del tiempo? Y Jesús dice, buscar en el libro de Daniel. Entonces ellos quitaron la evidencia, la removieron. No les gustó esa profecía. Lucas 2:14. Versión estándar revisada en inglés y nueva versión internacional en español. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. King James en inglés y Reina Valera 95 en español. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, la buena voluntad para con los hombres. Ahora, ¿cuál es la diferencia de los dos textos? Es un cambio muy sutil, pero ¿cuál es el cambio? Aquí hay unos cuantos iniciados en el primer texto con los quienes Él está en paz. Ahí en el otro, Dios es para todos, no hay dos clases. Uno es para los iniciados, privilegiados, y este es para también los catecúmenos. No puede ser, cámbianlo pues. ¿Ven lo que quiero decir? Para mí es algo vergonzoso, vergonzoso. Y no está en armonía con el carácter de Dios. Ese es el principio importante que quiero decir. Así que no es una cuestión de gramática, es una cuestión de principio. Lucas 4:4. La versión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. Y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. La nueva versión internacional en inglés y en español. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Es correcto? King James en inglés y en español, la Reina Valera 95. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Estamos cambiando la palabra, así que mejor quitemos este pedazo de versículo, o si no, se estarán reprochándose a sí mismos. ¿Correcto? Así que lo quitaron. Están diciendo, la palabra no es importante hoy. La palabra es solo simplemente secundaria. Lo importante es lo que sientes. Lo que sientes que es correcto. Dios te guiará por medio de tu espíritu, de su espíritu. Todas las religiones guían a la fuente final. Confía en tus sentimientos. Olvídate de la palabra. ¿No es eso acaso lo que el mundo enseña hoy? ¿No es eso lo que enseñan? Pero si confías en toda palabra de Dios, será mejor asegurarse de saber lo que Dios quiere y hacer los cambios necesarios. 2 Timoteo 3:16, American Standard Version, existe solo en inglés. Cada escritura inspirada por Dios es provechosa para enseñar. King James en inglés y la Reina Valera en español. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Cambiaron una pequeña palabra. ¿Cuál es la diferencia? Una pequeña diferencia. Cambiaremos, dijo Horton. Un poquito aquí y un poquito allí. Y ellos ni siquiera se darán cuenta. Son catecúmenos, pues, son tan tontos que ni siquiera lo notarán. ¿Y qué es esto? Aquí sola esa escritura que es inspirada por Dios es provechosa en esa versión. Entonces, ¿cuál es inspirada y cuál no es? Bueno, eso lo tienen que decidir los iniciados, ¿no es así? Y es por eso que el Papa te dirá lo que creer, y usted no puede leerlo por usted mismo, porque entonces usted sería un hereje, un hereje. Usted hace su propia decisión, y eso es una herejía, y es sujeto, sería sujeto a la penalidad de muerte. Pero más bien, toda escritura es lo que dice, es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina. Lucas 9:55-56. Solo mire lo que desaparece. Revisión estándar en inglés. Entonces volviéndose lo reprendió y se fueron a otra aldea. La nueva versión internacional, español en inglés. Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron a la jornada a otra aldea. Usted sabe, aparte de ser extraño, es un verso que no tiene sentido. Reina Valera 95 en español. Entonces volviéndose a él, lo reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ahora, ¿cuál para usted tiene más sentido? ¿Cuál es importante? ¿Cuál es más importante para usted? Este versículo tiene poder. Ese tiene un salvador. Ese tiene una respuesta para todos tus problemas. Estos otros no tienen ninguna respuesta. Sería mejor que ni esté en la Biblia. No creo que Dios ponga algo tan ridículo como eso en la Biblia. Lucas 22, 43, 44.
Aquí no existe. Ya no existe. No lo encontrará en la revisión estándar. Ocurre solo en inglés en este caso. Entonces se le aparece un ángel del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Por qué cree que usted que quitaron este texto en esa versión? Recuerde que ellos no creen en la expiación. Y si no creen en la expiación, no creen que Jesús derramó ni una gota de su sangre por ti. Saca de esa vergonzosa doctrina de la expiación. Así como el señor Hort dijo. Esos son serios cambios. Y el Señor dice que las personas que tocan a su palabra de esta manera y remuevan a Jesucristo del Evangelio van a tener que pagar el precio. Juan 10:14, revisión estándar. Existe solo en inglés. Yo soy el buen pastor. Conozco a los míos y los míos me conocen. La versión King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. Ahora esto es sutil. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Hay una diferencia sutil aquí. ¿Correcto? En vista de las siguientes palabras sucesivas, así como el Padre me conoce y yo conozco el Padre, este cambio destruye, pues, la exquisita diversidad de la expresión del original. Tiene sentido a nivel gramatical y da la relación entre el Padre y el Hijo, lo cual significa que Jesús es Dios. Es un cambio sutil para remover algo del poder de Jesucristo. Hechos 28:29, revisión estándar en inglés y la nueva versión internacional en español, no tiene nada. La Reina Valera dice, sabed entonces que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos oirán. Cuando terminó de decir esto, los judíos se fueron teniendo una gran discusión entre sí. Así dice la King James en inglés y la Reina Valera en español, 95, la versión. Ahora, ¿por qué en el libro de Hechos tiene que ser este verso quitado en la revisión estándar en inglés? Les diré por qué. Porque cuando usted decide por o en contra de este tema, eso va a causar división. Va a causar división. Y se fueron teniendo gran discusión entre sí, así dice el texto. Pero un espíritu de ecumenismo dice, todos vengan juntos, somos una familia feliz. Y allí, con el verso 28, hay un espíritu de separación. ¿Entiende la diferencia importante? Jesús hace una diferencia y es importante que sepamos lo que la Biblia enseña en este asunto. En las sesiones previas vimos que el Evangelio causa división. Así que cuando usted predica a Jesucristo, una decisión es hecha. El Evangelio es una espada de doble filo que golpea y corta por la médula. Y las personas hacen una decisión basada en los hechos. Y se mueven a un campo o al otro. Entonces, es por eso que el verso 29, en Hechos 28:29, en una Biblia ecuménica, tuvo que quitarse, porque la gran discusión y una separación vino entre los oyentes. Primera de Corintios 10:28, versión, revisión estándar en inglés y la nueva versión internacional en español. Ahora bien, si alguien les dice, esto ha sido ofrecido en el sacrificio de los ídolos, entonces no lo coman por consideración al que se lo mencionó y por motivos de conciencia. Y la versión King James en inglés y la Reina Valera 95 dice, pero si alguien los dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y cuanto en ella hay. ¿Por qué hay ciertas reglas en la Biblia? Porque Dios posee todo. ¿Y quién lo posee en este verso? El Señor. Esa es una referencia a Jesucristo. Y ellos no quieren que sea Él que posea. Porque los esotéricos, la masonería, y recuerden, tienen a otro como su Dios. Así pues, donde Jesús es representado como el Señor de esta tierra, esos versos son sistemáticamente erradicados de la Biblia. Apocalipsis 14:5, revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. En su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Nueva versión internacional en inglés y español. No se encontró mentira alguna en su boca, pues son intachables. King James en inglés y Reina Valera 95 en español. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin manchas delante del trono de Dios. Usted ve, aquí hay una responsabilidad hacia un alto poder. Aquí en los otros textos no hay responsabilidad. Podría significar solo una responsabilidad hacia usted mismo, no significa nada. Pero en el otro texto es importante el quién gobierna. Apocalipsis 22:14, hay un cambio radical.
La versión Sandra en inglés y la nueva versión internacional en español. Y la Reina Valera 95 en español dice: Bienaventurados los que lavan sus ropas. Espero que usen jabón correcto. Bueno, no sé qué marcas ustedes tienen aquí, pero quizás a lo mejor hacen una diferencia. Apocalipsis 22, 14 dice en la King James en inglés y en la Reina Valera antigua, edición 1909: Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida. Ahora, ¿cuál cree que es probablemente sea correcto? Aquí en estos otros versos no hay idea de responsabilidad. ¿Y con qué está lavando su ropa? ¿Con qué está lavando su ropa? Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Eso es obediencia. Cambiaron eso en la revisión estándar en inglés y en la nueva versión internacional y en la America Standard Version y en varias versiones modernas españolas. Lucas 4, 8, King James en inglés y Reina Valera 95 en español. Respondiendo, Jesús les dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Bueno, la Douay, que es básicamente la Biblia jesuita o el producto de la Biblia jesuita, y Jesús respondió y le dijo: Escrito está, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. ¿Qué falta? Algo falta. Revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español tienen la misma cosa. Respondiendo, Jesús le dijo: Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nueva versión internacional en inglés y en español: Escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Todos ellos dejaron algo fuera. ¿Qué dejaron afuera? Vete de mí, Satanás. ¿Por qué quitaron eso? La expresión. Vete de mí, Satanás. Fue quitada porque Jesús usó la misma expresión más tarde con Pedro en Mateos 16, 23 para reprender al apóstol. No quisiéramos que el mismo espíritu se confunda porque eso tiene algo que ver con la doctrina de Pedro que finalmente se convierte en papa. Y es un asunto complicado, pero hay una buena razón de por qué lo quitaron. Hechos 13, 42. Sábado. Ahora note este pequeño cambio sutil. Esto es muy importante para aquellos que guardan el séptimo día como sábado. King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente sábado les hablaran de esas cosas. Ahora recuerden que todo esto está basado en los documentos griegos. Todas las palabras están allí. Estos son cambios que fueron hechos por estos individuos para un propósito. La versión Douay, que era nuevamente basada en la Biblia jesuita, dice: Y cuando salieron, desearon que el siguiente sábado hablaran a ellos estas palabras. La revisión estándar en inglés y la nueva versión internacional en español hacen la misma cosa. Al salir ellos de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado se les hablara más de esas cosas. La nueva versión internacional en inglés y la Biblia de las Américas en español dice: Al salir Pablo y Bernabé, la gente le rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de esas cosas. Usted ve, en la King James en inglés y en la Reina Valera en español, edición 95, dice: Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos. ¿Qué significa eso? Significa que él estaba predicando a los judíos, y entonces los gentiles vinieron y dijeron: ¿Predicarás para nosotros el siguiente sábado? Y eso significa que los gentiles estaban dispuestos a venir en el sábado. Ahora, si usted saca a los judíos, a la palabra judíos de allí, no es ya sábado necesariamente. Si es solo ellos, podría ser una reunión ecuménica y el sábado podría ser cualquier día. Pero conectando el verso a los judíos, tendría que ser definitivamente un sábado. Definitivamente un sábado. Un cambio sutil. Esas personas son tan minuciosas. ¿Usted cree que esto es una equivocación de alguien? No creo yo. Ahora, esto se pone peor. Un cambio bien ligero, muy conciso. Hechos 16, 7, King James en inglés y Reina Valera 95 en español. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. La versión Douay y el Espíritu de Jesús no les permitió. Y la revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español hace lo mismo. El Espíritu de Jesús y la nueva versión internacional en inglés y en español hace la misma cosa. El Espíritu de Jesús. Ahora, ¿por qué? Usted tiene que entender la mente oculta para entender esto. ¿Qué pasa aquí? Es el Espíritu, que es el Espíritu de Dios, es que les dice: no, no pueden ir. Aquí, en las otras traducciones, ya es el Espíritu de Jesús, lo cual implica que el Espíritu está en control de Jesús. ¿Están conmigo? La Nueva Era enseña que cuando Jesús fue uno de los maestros iniciados que vino a esta tierra,
no tenía poder para lograrlo. Así que fue sobreprotegido por Maitreya, quien lo usaba como una marioneta. Eso es lo que enseñan. Aquí la misma idea resale. Si Jesús está controlado por el Espíritu, y el Espíritu le dice qué hacer. Aquí en la King James y la Reina Valera 95, la implicación es que el Espíritu les dice no. Y si Jesús es el que dijo no, entonces Él y el Espíritu son uno. Primera de Corintios 5, 7, King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. En la versión Douay, porque Cristo nuestra Pascua es sacrificado. En la revisión estándar en inglés y la nueva versión internacional en español, porque Cristo nuestro Cordero Pascual ya ha sido sacrificado, que se fue por nosotros. Como ve, la exclusividad de Jesús tuvo que irse. Y esta, la exclusividad de Jesús tuvo que irse, y es una situación triste. La frase, por medio de su sangre, no se encuentra en las versiones revisadas jesuitas o la revisión revisada americana y en algunas traducciones modernas españolas. Su omisión puede ser trazada desde Orígenes 200 después de Cristo, quien expresamente niega que ni el cuerpo o alma de nuestro Señor fue ofrecida como el precio de nuestra redención. Ahora debemos entender algo aquí. Los ocultistas enseñan que Jesús realmente nunca murió por ti. Los ocultistas enseñan que Jesús tuvo un cuerpo esotérico. Él no vino en la carne. Ahora la Biblia dice que aquel que enseña que Jesús no vino en la carne es anticristo. Los ocultistas enseñan que cuando Jesús estaba en la cruz, solo pareció estar allí para los judíos y que Dios lo quitó antes de que él muriera. Así que él nunca murió una muerte vicaria expiatoria por ti. ¿Entienden la diferencia? Entonces, aquí tenemos la misma idea. Él no fue sacrificado por nosotros porque esotéricamente Él nunca murió por ti. Porque ustedes no necesitan un salvador. Usted puede salvarse a sí mismo. Usted es Dios. Esa es la arrogancia más elevada. El poder de Dios es negado. Primera de Pedro 1:22. King James en inglés y la Reina Valera 95 en español dicen, al obedecer la verdad, mediante el Espíritu habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. La revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas. En obediencia, la nueva versión internacional en español en inglés dice, ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Como ve aquí, la obediencia es algo que ustedes tienen que alcanzar por medio de la purificación de ustedes mismos. Aquí en la King James en inglés y en la Reina Valera 95 en español, la obediencia es algo que usted ha alcanzado y ha sido hecha posible por medio del poder residente de ¿quién? De Dios, por medio de su Espíritu. ¿Qué cambiaron? Aquí en las otras traducciones, no es Dios, no es Cristo en ti que está haciendo un cambio, es tu propio poder. Esto es oculto y el otro texto es bíblico. En la King James, en inglés, y en la Reina Valera 95, en español, se expresa la enseñanza correcta. Segunda de Timoteo 4:1, en la King James, existe solo en inglés, te suplico encarecidamente, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos a su manifestación y a su reino. Ahora, ese es un importante pequeño cambio. ¡Wow! Una pequeña palabra. ¿Y qué diferencia hace? Hace un mundo de diferencia. En su manifestación y en su reino, la Douay, te suplico delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos por su venida y su reino. Revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español dice lo mismo. Por la nueva versión internacional en español dice en su reino. Hola. ¿Y qué supone esto? Esto acá en la King James en inglés implica que el juicio tomará lugar cuando, Jesús vuelva. ¿Y qué suponen las otras? Supone algo totalmente diferente. Veamos. La King James en inglés, en este texto, fija el gran día del juicio como ocurriendo a la hora de su aparición y su reino. Las versiones jesuita y revisada y la nueva versión internacional y todas las otras la colocan en un futuro indefinido. Podría ocurrir en todo tiempo.
Podría ocurrir, de hecho, en cualquier momento. De hecho, el catolicismo enseña el amilenialismo, enseña que no hay el milenio, la iglesia gobierna como el reino. Un punto importante. Una doctrina que tampoco es bíblica, por supuesto. Así que estas cosas tienen que ser cambiadas para alinearse con el pensamiento católico romano. Bueno, Hebreos 7:21, King James en inglés. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bien, entonces, Jesús era un sacerdote de una orden diferente, de una orden más elevada, porque solo los levitas podían ser sacerdotes, pero Jesús era de la tribu de Judá. Así que, como alguien de la tribu de Judá, ¿cómo podría ser él un sacerdote? Pero él era de una orden más alta, de la orden de Melquisedec, quien era el rey de Salem. Ahora, ¿qué hace la Biblia, Duane? Tú eres un sacerdote para siempre. ¿Dónde está el resto? ¿Qué hace la versión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español? Tú eres un sacerdote para siempre. ¿Qué hace la versión internacional en español y en inglés? Tú eres un sacerdote para siempre. Según el orden de Melquisedec, se quitó. Entonces, ¿Jesús ya no tiene un sacerdocio más elevado? ¿No es interesante? ¿Sabía que los framasones, cuando son iniciados, son de la orden de Melquisedec? ¿Sabía que cuando un mormón es iniciado en los grados más altos, él es de la orden de Melquisedec? Entonces, él está más elevado que Jesús. Eso es fascinante. Entonces, ellos hacen de que Jesús sea un poco menos de lo que él debería ser. Juan 5:39, King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. Examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. La Nueva Versión Internacional en español en inglés dice, ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Aquí en la King James en inglés y en la Reina Valera 95 en español hay un mando, escudriñad las Escrituras, y después coma, porque a vosotros os parece que ellas tenéis vida eterna. Noten este punto en la revista de Dublino, la Dublin Review, un periodo católico o artículo, en julio del 1881, dice lo siguiente, pero quizás el cambio más sorprendente de todos es Juan 5:39. Es el texto que acabamos de leer. Ya no es escudriñad las Escrituras, sino que ustedes escudriñan. Y de esta manera, el protestantismo ha perdido la misma causa de su ser. Entonces, ellos sabían lo que hacían. ¿Y por qué lo cambiaron? Porque nosotros creemos que tenemos que escudriñar las Escrituras para encontrar la vida eterna. Y aquí, el protestantismo es botado. Un golpe. Un golpe mortal a los milagros. Aquí el próximo texto, Juan 2:11, King James, escribe solo en inglés. Este principio de milagros hizo Jesús en Caná de Galilea. La revisión estándar en inglés y las versiones españolas, señales. La versión internacional existe solo en inglés, señales milagrosas. Y ya no son milagros. Lo que Jesús hizo fue un milagro. El portero que nadie más podía hacer. Jesús era especial. Era diferente a los demás. No era un mago. La palabra milagro se encuentra en el singular y en el plural 32 veces en la King James en inglés del Nuevo Testamento, pero ¡ay! ¡Qué desolación ha sido obrada por la revisión revisada en inglés! En 23 de estas instancias la palabra milagro ha desaparecido enteramente, y en el caso de las otras 9, aunque el término es usado en el texto, su fuerza es robada por el comentario al margen con un calificativo que debilita la expresión. Our Authorized Bible Vindicated, nuestra Biblia autorizada reivindicada por el profesor Wilkinson. La doctrina de la conversión. Noten cómo esta es socavada en Mateo 18:2-3, King James en inglés y la Biblia de las Américas en español. Y Jesús dijo, de cierto os digo que si no os convertís y no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Revisión estándar en inglés, a menos que se conviertan como niños. ¿Convertir en qué? Nueva versión internacional en español y en inglés. A menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños. ¿Cambiar cómo? El término conversión es muy fuerte y supone lo que quiere decir. Así que lo cambiaron. Vayamos un poquito más profundamente. El conocimiento humano es exaltado sobre la palabra divina a causa de la revisión. Juan 1:3-4, King James en inglés y la Reina Valera 95. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. La revisión estándar, existe solo en inglés, lo pone en el margen. Sin él nada fue hecho. Aquello que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Ahora, estos son pequeños cambios ligeros. Veamos cómo eso va más allá. No hay creación, sino evolución. Hebreos 11:3.
King James en inglés, por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. La revisión estándar en inglés dice en el margen, por fe comprendemos que los siglos han sido estructurados por la palabra de Dios. Ahora, es siglos. Bien. La nueva versión internacional, existe solo en inglés, dice, hace esto. Por fe comprendemos que el universo fue estructurado por el mando de Dios. Ahora, usted dirá, realmente no comprendo. No se ve como un problema tan grande. El mundo, el universo, ¿cuál es el gran problema? Bueno, vayamos y encontremos lo que el profesor Hort tuvo en mente cuando sugirió este cambio. Preguntémosle. Es bueno consultar la fuente original. Bueno, profesor Hort, bueno, señor Westcott, ¿qué dijeron? En este, Westcott escribe, en esta conexión vemos el significado completo de las palabras usadas para la creación en Hebreos 11:3. Por fe comprendemos que el universo, los siglos, es decir, el universo, allí está la palabra usada en la nueva versión internacional, solo en inglés, los siglos entendidos bajo el aspecto del tiempo, han sido formados por la palabra de Dios. Toda la secuencia de la vida en el tiempo, que llamamos el mundo, ha sido arreglado por Dios. Su palabra creadora implicó el armonioso despliegue en un plan de los últimos asuntos de todo lo que fue hecho. Aquello que está en relación con Él como un acto de una vez, está en relación con nosotros. Bueno, de vez en cuando viven, escriben tan difícil, pero bueno. Escribe en relación con nosotros, en esta, está en relación con nosotros como una evolución organizada en acontecimientos consecutivos. ¿Ve en qué creía Él? Él creía en la evolución. Y si usted cree en la evolución, usted tiene que cambiar la palabra de manera muy sutil para que usted ya no consiga ver el impacto de la primera versión. Colosenses 1:15-16, King James en inglés y Reina Valera Antigua, 1909. Cristo es la imagen del Cristo invisible, el primogénito de toda creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Está bien claro, no hay duda, correcto, Jesús lo hizo. Revisión estándar en inglés, Reina Valera 95 en español y otras versiones modernas españolas. Él es la imagen del Cristo invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Bueno, si fuéramos todos divinos, nosotros también lo podríamos hacer, ¿correcto? El nuevo lenguaje de la revisión revisada, en la opinión de este revisor, no permite que esos textos se apliquen a una creación material, como en la King James en inglés y la Reina Valera Antigua en español, y los limita a una aplicación espiritual para el cristianismo. Ahí vamos, cambian toda la doctrina de la creación. King James en inglés y Reina Valera 95 en español. Hebreos 1:2. ¿Por quién asimismo hizo el universo? Revisión estándar, existe solo en inglés el texto, por medio de quien también Él hizo los siglos. La nueva versión internacional, existe solo en inglés el texto, por medio de quien Él hizo el universo. Ahora es posible espiritualizar la creación por medio de cambios muy sutiles. Efesios 3:9, ¿realmente me irrita ese texto? La nueva versión internacional dice, y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. ¿Qué cree que dice la King James en inglés y la Reina Valera del 1862 en español? Bueno, leámoslo. ¿Quién creó todas las cosas? Por Jesucristo. Sacaron a Jesucristo. ¿No cree que hay un sutil ataque aquí contra Jesucristo? O quizás no es tan sutil el ataque. Quizás un ataque bien evidente contra Jesucristo. King James en inglés, pero el Espíritu no se lo permitió. Ya tuvimos esto, el Espíritu de Jesús en el margen. La Douay es como la revisión revisada en este cambio. El señor Milligan dice, Hechos 16:7, la lectura sorprendente de la expresión el Espíritu de Jesús, no simplemente como la King James del Espíritu, implica que el Santo Espíritu había tomado una posesión tan grande de la persona de Jesús exaltado que uno se podía referir a él como el Espíritu de Jesús. Esto viene del libro de valor de la exposición. Esto es exactamente lo que los expertos dicen y es exactamente el cambio que ellos pedían. Ahora recuerda que Hort negó la expiación, odiaba la doctrina de que Jesucristo había muerto por ti, por el derrame de su sangre. Colosenses 1:14, King James en inglés, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. La versión jesuita, en quien tenemos redención, la remisión de los pecados. ¿Qué falta? Por su sangre. ¿Qué dice la versión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español? ¿En quién tenemos redención? El perdón de los pecados. Raro. Y en la versión internacional, en inglés y en español, ¿en quién tenemos la redención? El perdón de los pecados. Esa es la Biblia jesuita. Así que básicamente, si usted lee la nueva versión internacional, está leyendo la Biblia jesuita. Por su sangre, ya no está.
Cambiando la doctrina, King James en inglés y la Reina Valera 95 en español, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya tuvimos este texto, pero solo quiero mostrarle nuevamente. Allí está, por nosotros. Fue removida en la revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español, y removida en la nueva versión internacional en inglés y en español. Así que no hay diferencia. Un escritor expresa su indignación sobre el cambio realizado en su pasaje. Él, el reverendo Burks, escribe en el libro La colección de las opiniones del Dr. Warfield. Enojado, sí, y acaso no tengo razón para estar enojado cuando encuentro ese gran verso, que ese gran verso, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, un texto que suena la nota clave de toda la doctrina de la redención, ha sido innecesariamente cambiado a ¿por qué nuestra Pascua también ha sido sacrificada, incluso Cristo? Y tenemos cambios como este por todos lados, y creo que es llamado perfeccionamiento del estilo por sus autores y ciertamente por nadie más. Me gusta su estilo, este hombre tenía valentía. Y sí, yo estoy de acuerdo con él, 100%. ¿Qué hay acerca de la doctrina de la segunda venida de Cristo? ¿No sería interesante si ellos pudieran cambiar eso también? Mateo 24:3, King James en inglés y Reina Valera 1862, la versión. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Revisión estándar, existe solo en inglés. En el margen, ¿cuál señal? La señal de tu presencia y de la consumación del siglo. Bueno, entonces Jesús ya no tiene que venir en las nubes. Él puede salirse de escondidas, aparecer aquí, aparecer allí. Si ustedes oyen que Él está aquí, si ustedes oyen que está ahí, no vayan. Bueno, usted conoce el texto. Filipenses 3:20-21, King James solo en inglés. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo. Las versiones revisadas y la American Standard Version y la Biblia de las Américas en español, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Por qué se esfuerzan tanto para hacer esos cambios? Bueno, preguntémosles. El cambio en nosotros, de acuerdo a la King James en inglés y a otros versículos, es un cambio que ocurre solo a la segunda venida de Cristo. Es un cambio físico y de la realidad tangible. Pero el cambio llamado por la versión revisada puede ocurrir en cualquier momento antes de su venida. O puede ser continuo, mientras uno cambia, a lo mejor cuando uno se acostumbra más al cristianismo. Podría ser un cambio desde vicios abstractos a virtudes abstractas. De manera que ellos han espiritualizado la venida de Cristo. La Biblia enseña que Jesús viene en gloria y que uno es cambiado instantáneamente. ¿No les gusta eso? Ellos prefieren la reencarnación. Segunda de Tesalonicenses 2:2, King James en inglés y la Reina Valera en español. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Está cerca significa que viene pronto. La revisión revisada dice ahora presente. Ah, esto implica que podría ser justo aquí. Ahora, ya llegó el día del Señor, dice la nueva versión internacional en español y en inglés. Nuevamente, vemos los cambios sutiles cambiando la historia de la segunda venida. Tito 2:13, King James en inglés y Reina Valera 95 en español. Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Nota el cambio ligero. Cambiando el adjetivo glorioso a el nombre gloria, los revisores han removido la segunda venida de Cristo de este texto. Ahora, esto no es Él que viene, es algo que podría ocurrir a cualquier hora. Apocalipsis 1:7, King James en inglés y Reina Valera 95 en español. He aquí que viene en las nubes, todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de Él. La revisión, por causa de Él. La versión revisada en inglesa y la Biblia de las Américas en español. He aquí, Él viene con las nubes y todas las tribus de la tierra lamentarán, darán lamentación por Él. Ahora, ¿qué significa eso? Recuerden que Hort dijo que lo cambiaremos un poquito aquí, lo cambiaremos un poquito allá. El obispo Westcott mismo dijo, todas las tribus de la tierra se lamentarán sobre Él con una pena penitencial. Y no como la versión autorizada, la King James dice, que lamentarán por causa de Él, en la expectativa presente de la terrible venganza. Ajá. Ahora, cuando Jesús venga, de acuerdo a esta versión, todos ellos dirán, lamentamos mucho lo que hicimos. Y Jesús dirá, venid, hijos míos, está bien, todos ustedes están salvos.
Mientras que en la versión anterior hubo un juicio al diluvio y habrá un juicio al fin. ¿No es eso lo que la Biblia enseña, sí o no? Aquí ya no está, lo han espiritualizado. Dicen que tenemos otra oportunidad, podemos pagarlo con fuego en el purgatorio o reencarnarnos nuevamente o lo que sea. El doctor Alexander Roberts, un miembro del Comité Inglés del Nuevo Testamento, y él por supuesto está a favor del cambio, y dice, Hechos 3, 19, 20, en la versión autorizada de la King James, ocurre una traducción imposible, que supone que Jesús vendrá a juzgar el mundo. No queremos esto, dice él. Por lo tanto, arrepentíos, entonces él lo lee otra vez y dice, por razones escatológicas es sumamente importante que la verdadera representación de este pasaje sea presentada, y se da en la versión revisada. Entonces la cambiaron para que no haya juicio cuando Jesús venga. Muchas gracias. La mayoría de los revisores no creían que habría un regreso personal de Jesús antes de la restitución de todas las cosas que es enseñado cuando se interpreta la versión autorizada antigua de este pasaje. Así que hay un cambio total de la doctrina aquí. Esto es muy importante si usted cree en el advenimiento de Cristo y en lo que va a ocurrir. Marcos 7, 19, King James y la Reina Valera antigua de 1862 dice, ¿por qué no entra en su corazón sino en el vientre? Noten este cambio. Este cambio es tan infame, tan astuto, porque no entra en su corazón, dice la versión, sino en el vientre, y sale el hombre a la secreta. Eso significa que cuando usted usa inodoro y purga todas las viandas, todas las comidas ya se van, que es básicamente lo que la King James en inglés y la antigua Reina Valera de 1862 dicen, que no entra en tu corazón sino va al estómago y sale y luego se va. La revisión estándar en inglés dice, la Biblia de las Américas en español dice, ¿por qué no entra en su corazón sino en el estómago y se elimina, declarando así limpios todos los alimentos? Hola. ¿Dónde declara que las comidas limpias son todas limpias en la versión anterior? En ningún lado. Ahora, leamos lo que la nueva versión internacional en español y en inglés dice. Eso es aún más evidente, es un cambio. Porque no entra en su corazón sino en su estómago y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. ¿Dónde dice eso? No lo dice en ningún lado en la versión antigua. Así que tenemos toda una nueva doctrina aquí. Bien, qué interesante. Así que, para aquellos que realmente aman a la nueva versión internacional, usted tendrá un problema probando algunos hechos importantes. Lucas 23, 44, 45, King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la novena, y el sol se oscureció. Hubo un milagro, demostrando que Jesús era el Hijo de Dios, y ahí hubo un milagro celestial. La revisión estrena aquí. Existe solo en inglés, dice, la luz del sol faltó. Y la traducción Moffat en inglés y la Biblia de las Américas en español dice que al eclipsarse el sol. Me pregunto de dónde sacaron eso. Entonces ya no hubo milagro en esas traducciones. Primera de Corintios 7, 5, en la King James, existe solo en inglés, menciona el ayuno junto a la oración, sugiriendo que el ayuno también trae beneficio. Las otras traducciones no mencionan el ayuno. Juan 9, 4, esta es una pequeña palabra, cambió. Noten esto, es delicado. Me es necesario hacer las obras que del que me envió mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. La revisión estándar en inglés y la nueva versión internacional en inglés y en español dicen, mientras sea el día, tenemos que llevar a cabo la obra del Dios. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Hay una diferencia masiva. En un texto, Jesús es el único quien puede hacer la obra, y aquí todos podemos hacerlo. Les mostraré predicadores modernos en las siguientes conferencias que se paran en el púlpito y dicen, ellos podrían haberte salvado de la misma manera como Jesús pudo. Les mostraré predicadores de alta categoría en el mundo quienes dicen exactamente eso. Y, bueno, no hay problema. Ellos pueden usar este texto en las nuevas versiones para alegar eso. Solo hay un pequeño cambio. Segunda de Timoteo 4:1, King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, o en inglés, a su manifestación. Y muy importante nuevamente, otras traducciones, por su manifestación. Ese mismo cambio donde la doctrina de la segunda venida de Cristo es cambiada. Primera de Corintios 11, 29. Ahora, aquí tenemos toda la pregunta de la transustanciación, toda la historia que sale. King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. El que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Revisión estándar, existe solo en inglés, y la nueva versión internacional en español. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. La palabra indignamente ya no está y la palabra del Señor ya fue removida. La nueva versión internacional en inglés y la Biblia de las Américas en español. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí.
Bueno, eso ya es catolicismo romano, eso es la hostia. Aquí tenemos la transustanciación. La omisión de las palabras indignamente y del Señor condena a los protestantes quienes no creen que el pan ha sido transformado en el cuerpo de Cristo. Esta es una Biblia jesuita. La nueva versión internacional es una Biblia jesuita, sin duda. Solía leerla y todavía la tengo en mi estante, pero me gusta usarla para mostrar a las personas los cambios. Así que no las boten, guárdenlas, hagan de ellas una colección. Ahora, ¿qué hay acerca de la restauración del confesionario? El catolicismo romano enseña sobre el confesionario. La King James en inglés y la Reina Valera 95 en español dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. La Revisión Estándar en inglés dice, y la Biblia de las Américas en español dice: por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros. La Nueva Versión Internacional en español y en inglés: por eso confiésense unos a otros sus pecados. La Dublin Review, la revista de Dublín, ese es un periodo católico, dice, julio 1881, los apóstoles tienen ahora el poder para perdonar pecados y no simplemente para remitirlos. Confesad, por tanto, vuestros pecados, es la nueva manera de leer Santiago 5:16. Entonces, ¿fue un cambio a propósito? ¿Sí o no? Fue a propósito y fue bien a propósito. Así que puedan ingresar al confesionario según la nueva versión internacional. Hebreos 10:21, King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. También tenemos un sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Un sumo sacerdote. Revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español, un gran sacerdote. Nueva versión internacional, en español en inglés, un gran sacerdote. Ok, eso supone que puede haber otros sacerdotes, pero si hay un gran sacerdote, eso supone que puede haber sacerdotes que no son tan grandes, también oficiando, pero un sumo sacerdote es un sacerdote. Así que ahora, con esas otras traducciones, usted puede tener un sacerdocio. Es muy importante. Bueno, ese es increíble. Yo quiero que tomen notas de este texto. Todos los que están aquí, este texto es muy importante para ustedes y es increíblemente importante para mí. Todo el gobierno de la iglesia es cambiado en Hechos 15:23. La King James en inglés y la Reina Valera en la 95 en español. Y a escribir por conducto de ellos los apóstoles, los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles, escriben la carta. Bien, ¿quién envía los saludos y esta información? Los apóstoles, los ancianos y los hermanos enviaron la primera carta apostólica a las iglesias. La Revisión Estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. Y enviaron esta carta con ellos los apóstoles y los hermanos, que son ancianos, a los hermanos en Antioquia, etcétera. La Nueva Versión Internacional en español y en inglés. Con ellos mandaron la siguiente carta: los apóstoles y los ancianos, coma, a nuestros hermanos gentiles. ¿Qué hace eso? Esto es muy importante. Todo lo que cambiaron es básicamente una coma. Es todo lo que hicieron. Es un cambio muy sutil. Pero es un cambio muy, muy, muy poderoso. Y les diré por qué. Porque aquí tenemos tres grupos oficiando en la iglesia. Tenemos los apóstoles, los ancianos y los hermanos. Y Pedro dice, ustedes son todos sacerdotes. ¿Dice Pedro eso, sí o no? Todos ustedes son sacerdotes. Es lo que Pedro dice. Aquí tienen dos grupos. Los apóstoles y los ancianos. Y después los hermanos. Ahora, ¿qué pensaban acerca de esto? Aquí vamos, leemos. Este pasaje se utiliza como una fundación en la cual basar el argumento para un clero apartado por Dios de los laicos para su función. Hace una gran diferencia enviar esta carta autorizada del primer consejo de la iglesia cristiana si es enviada por parte de los apóstoles y ancianos solamente o por parte de los apóstoles y ancianos y de los hermanos. Nuevamente, para hacer este cambio, los revisores omitieron dos palabras griegas. Así que cambiaron dejando fuera dos palabras griegas y ahora tienen los apóstoles y los ancianos y luego tienen los hermanos. ¿Han escuchado a las personas decir, usted no debería estar predicando esto, no es un teólogo? ¿Han escuchado eso? ¿Qué derecho tiene usted de presentarse y predicar la palabra de Dios? Porque usted no es un teólogo. Les diré, he escuchado eso muchas, muchas veces en mi vida. No soy un teólogo, no soy un hermano. Y también todos ustedes son hermanos. Y tienen el derecho de predicar la palabra de Dios porque ustedes son sacerdotes del Altísimo. Para de cambiar eso y decir que ustedes no tienen derecho de predicar y que usted no es un teólogo, es enseñanza jesuita. Viene del abismo, del infierno. No es
es bíblico. Y todos son sacerdotes de Dios. Así que ignórelos cuando ellos les digan que ustedes no son un teólogo. Usted tiene el derecho de leer la palabra de Dios, así como ellos tienen el derecho de leer la palabra de Dios. Cambios muy importantes y me irritan. Este nombre, entonces, de sacerdote y sacerdocio, correctamente supuestos, como San Agustín dijo, aquí regresamos a los padres de la iglesia, que sea una orden distinta de los laicos y de la gente vulgar, ordenada para ofrecer a Cristo en una manera sin sangre, en sacrificio a su Padre Celestial, por nosotros, para predicar y ministrar los sacramentos y para ser pastores de las personas. Esto ellos lo suprimen enteramente en sus traducciones. ¿Ven el punto? Agustín dice, nosotros somos un santo sacerdocio y ustedes son apenas desperdicio profano. Nosotros les diremos en qué creer. No, así no es. La Biblia no dice tal cosa. Y esa primera carta es muy importante. Hebreos 9:27. King James en inglés y Reina Valera 95 en español. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Eso está bien claro. Revisión estándar en inglés y la nueva versión internacional en español. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Y la versión castellana en español, que muramos una vez y comparezcamos después ante el juicio de Dios. Ahora preguntemos a estas personas qué significó el cambio. Canon Farrar clama que el cambio fue intencional. Canon Farrar debió saber porque él era el miembro del Club de los Apóstoles, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese club a donde pertenecía Hort? Esa sociedad secreta. Farrar dijo sobre ese cambio, hay una certeza positiva que no significa el juicio en el sentido en el cual esa palabra es comprendida a nivel popular. Abandonando el artículo que los traductores de la King James en inglés incorrectamente insertaron, los revisores ayudaron, como lo han hecho en muchos lugares, silenciosamente a remover errores bien arraigados. Bueno, usted es un apóstol ahí, pero un apóstol de otra clase, creo yo. En la muerte de cada uno de nosotros sigue un juicio. Como dijo el sagrado escritor, el juicio final, podría no ocurrir por siglos. En la omisión de ese inautorizado pequeño artículo de la versión autorizada de la King James por los revisores, se esconde la doctrina que indica que existe un estadio humano intermedio. Ah, entonces dejando fuera este pequeño artículo, usted consigue de que el purgatorio exista en la Biblia. Usted puede probar el purgatorio, pero usted ya no puede probar de que se debe morir una vez y que luego viene el juicio. Lucas 1:72, la King James existe solo en inglés, para hacer la misericordia prometida a nuestros padres. La revisada de la nueva versión internacional en español en inglés, para mostrar misericordia a nuestros padres. Ahora eso es interesante, esto es fascinante. Ahora uno puede mostrar misericordia a nuestros padres, así que uno puede orar por los muertos, orar a los muertos, aparentemente sí. Porque el texto era uno que, si es traducido literalmente, nadie podría leer sin ser convencido, o por lo menos sospechar, que los padres que ya muertos necesitaban misericordia, y que el Señor Dios de Israel estaba preparando para dársela. Pero ¿dónde estaban esos padres? No en el cielo, donde la misericordia se llena de alegría, y seguramente no en el infierno, de los maldecinos, donde la misericordia no los alcanza. Por lo tanto, deben haber estado en un lugar entre ambos, o ni en uno o ni el otro. ¿Qué? ¿En el limbo o en el purgatorio? Porque claro, en uno o en el otro, seguro. Así que ahora tenemos en el purgatorio, en la Biblia. ¿Sabían que estaba allí? Si usted tiene una traducción moderna, usted puede probar el purgatorio. Increíble. El obispo además alega que los revisores, al hacer este cambio, reivindicaron el Nuevo Testamento jesuita de 1582 y condenaron la King James en inglés de distorsionar el texto. Correcto, la Biblia jesuita, pues. Primera de Pedro 4:6, King James en inglés. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a aquellos que están muertos. Revisión estándar en inglés, y la Biblia de las Américas y la nueva versión internacional en español. Porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos. La nueva versión internacional, el texto existe solo en inglés, se pone peor. Por esta razón, el Evangelio fue predicado aún a aquellos que ahora están ya muertos. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, aquí, ¿el Evangelio fue predicado el Evangelio a aquellos que estaban muertos? Seguro, en el pasado el Evangelio fue predicado a esos que ahora están muertos ahora. Aquí, en las otras traducciones, todavía se está predicando el Evangelio a los muertos. Hechos 24:15, King James en inglés y la Reina Valera 95 en español, que ha de haber la resurrección de los muertos.
Pero la versión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español dice de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Así que cuando usted está muerto y luego resucitará. Eso según la King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. Pero no de acuerdo a las otras traducciones, ahora usted puede ser un espíritu. Veamos si podemos encontrar la teología de los espíritus. Job 19:26 en inglés, la NSV y la nueva versión internacional en español dice: y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. ¿Cómo ve usted Dios ahora? Como un espíritu, como un fantasma. ¿Y qué dice la King James en inglés y la Reina Valera 95 en español? Y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Esa es una gran diferencia. Eso tiene que ver con la resurrección, la otra no. Job 16:5, King James en inglés: las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y los cuantos en ellos mora. La revisada existe solo en inglés, dice: aquellos en el margen, las sombras que están muertos, tiemblan debajo de las aguas y los habitantes del mismo. Bueno, eso es fascinante. En ese texto, la versión revisada en inglés dice que cosas muertas son formadas debajo de las aguas y los habitantes del mismo. Entonces, cosas muertas están allí, abajo. La versión revisada, ahora, los muertos tiemblan debajo de las aguas. Entonces, hay algo como el infierno, el purgatorio o algo. La nueva versión internacional en inglés y en español es aún más atrevida. Un estremecimiento invade a los muertos, a los que habitan debajo de las aguas. Ahora tenemos a alguien quemando ahí abajo en el purgatorio. Entonces, la nueva versión internacional nuevamente enseña una doctrina completamente no bíblica. Segunda de Pedro 2:9, King James en inglés y la Reina Valera 95 en español: el Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Miren lo que la nueva versión internacional en inglés y la Biblia de las Américas en español dice: y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. ¿Qué tenemos aquí? Usted sabe, estas Biblias son desorientadoras, por lo que me refiero, son desorientadoras. Están enseñando una doctrina totalmente diferente aquí. Las diferentes moradas de los muertos conscientes, como los católicos romanos enseñan, son apoyadas por la versión revisada. Apocalipsis 13:8, King James en inglés y la Reina Valera Antigua, 1909 en español: y todos los que moran en la tierra le adoraron, es decir, a la bestia, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Aquí el Cordero fue muerto desde el principio del mundo. La revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español: y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo. Aquí son las personas que no han sido escritas en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. La King James en inglés, en 1 Corintios 15:3-4, dice: él resucitó en el tercer día. Las versiones revisadas existen solo en inglés, dicen: él fue resucitado en el tercer día. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La diferencia es que en un texto, él tiene poder dentro de sí mismo para resucitarse de la muerte, y en el otro, él se hace resucitar porque él es inferior a Dios. Esa es la diferencia. 1 Corintios 11:24, muy interesante la misa. King James en inglés: habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. La revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español dice: y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Ahora tenemos una hostia, tenemos un cuerpo literal. Entonces, esto es una doctrina católica, esto no lo es. Cristo está con nosotros siempre, no es una persona, pero por medio de su Espíritu está con nosotros. La doctrina de los revisores sobre la encarnación, la misa, por tanto, hace innecesario y destruye la verdad de que Él vendrá por segunda vez sin pecado a la salvación, Hebreos 9:28. El cardenal Wiseman exalta que el movimiento de la revisión reivindicó a la Biblia católica. Miren lo que dice: cuando consideramos el desdén echado por los reformadores sobre la Vulgata y el recurrir de ellos por consecuencia al griego como el único estándar exacto, no podemos sino que regocijarnos en el triunfo silencioso que la verdad a lo largo ha ganado sobre el error clamoroso, porque de hecho los escritores principales que han reivindicado la Vulgata y obtenido para ella su preeminencia crítica son protestantes. Me pregunto si eran protestantes. Creo que eran jesuitas disfrazados como protestantes, porque eso es lo que vimos en conferencias previas. Y tenemos declaraciones similares aquí el reverendo Tomás. La breve reexaminación que pude hacer de la revisión revisada, de la versión revisada del Nuevo Testamento, me ha convencido de que el comité ha trabajado con gran sinceridad y diligencia y que han producido una traducción mucho más correcta que la que es generalmente recibida entre los protestantes. Entonces, él dice que está en línea con la versión católica y confirma que nuestra Biblia
está en lo correcto. Ahí vamos. Entonces, todos esos cambios han sido hechos. Una revista católica alega que la versión revisada es el golpe de muerte al protestantismo. El protestantismo se va a ir. Antes de la destrucción de su templo, el Shekinah, la gloria de Dios, se marchó del Santo de los Santos. Así que quizás lo mismo ocurra con la Biblia Iglesia, el templo del protestantismo. Ellos dicen que va a ser destruido, que se va a ir. Los revisores tuvieron una gran oportunidad. Quizás hicieron unos cuantos cambios, dice el Protestant Journal, el diario protestante, pero la destruyeron, destrozaron la Biblia. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Jesús es un mentiroso? La versión King James en inglés y la Reina Valera 95 en español, Juan 7:8. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. La revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español, subid vosotros a la fiesta, yo no subo a esa fiesta, porque aún mi tiempo no se ha cumplido. Aquí Jesús dice, yo no voy, pero fue. Y aquí Jesús dice, yo todavía no voy, y luego fue. Entonces aquí en la King James en inglés, él no se está diciendo la verdad, y ahí él está mintiendo. Usted coge si usted quiere a un Jesús que sea un mentiroso o si no quiere que sea un mentiroso. El daño más grande de todo es cuando usted quita la deidad de Cristo. Islam hace de Cristo un hombre. Ahora voy a dar una conferencia entera acerca de esto, así que no voy a hablar de este asunto hoy. Mateo 16:22. Dios lo prohíba, Señor. En ninguna manera, Señor. Ligera diferencia, no iremos en detalles ahora. Titos 2:13. De revisión estándar, son en inglés. Esperando nuestra esperanza bienaventurada, la aparición de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La versión estándar americana, solo en inglés, mirando por la esperanza bienaventurada de la manifestación de la gloria de nuestro Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Y la King James en inglés y la Reina Valera 95 en español dice, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí Jesús es Dios y aquí Él tiene solo la gloria que Dios le da. Entonces Él es subordinado a Dios en la revisión estándar en inglés y la versión estándar americana en inglés. Isaías 7:14, escuchen este cambio. La revisión estándar en inglés y la nueva versión internacional en español. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Por favor, explíqueme cómo una joven que concibe un niño puede ser una señal para cualquiera. ¿Quién podría calificar? Todas. Entonces no es una señal. Esto es patético. Pero la King James en inglés y la Reina Valera 95 en español dicen, por tanto, el Señor mismo os dará la señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Bueno, ahora sí es una señal, eso es extraño, es algo especial. Eruditos judíos, entre los traductores de la revisión estándar en inglés, obviamente quisieron que esto cambiara. El rabbi Balfour Brinkner escribe lo siguiente, estoy deleitado de saber que al menos este gran error de traducción ha sido finalmente corregido, y que al menos algunos elementos del mundo cristiano ya no mantienen oficialmente que Isaías 7:14 es una predicción de que Jesús tendría que nacer de la Virgen María. Bueno, solo removieron su nacimiento de una virgen. Revisión estándar, solo en inglés, tu divino trono perdura por siempre. La Reina Valera 95 y las varias traducciones en español, pero del Hijo dice, tu trono Dios por los siglos de los siglos. El nombre de Dios es aquí reducido al adjetivo divino, pero cuando ese texto es citado en Hebreos 1:8 se aplica al Hijo. ¿Será pues que lo cambiaron aquí en Salmos porque si no Jesús podría ser Dios? ¿Entienden? Porque en Hebreos 1:8 dice, en la King James en inglés y la Reina Valera en la 95 en español, pero el del Hijo dice, tu trono Dios por los siglos de los siglos. La frase, pero del Hijo, la frase inicial, es la misma en las dos traducciones. ¿Pero dónde la cambiaron? Cambiaron esto en los Salmos para que no se aplique a Jesús. Ahora, esto se pone muy serio. Proverbios 8:22, revisión estándar, solo en inglés. Jehová me creó en el principio de sus obras. ¿Ahora qué es Jesús? Un ser creado. Nueva versión internacional en inglés y en español. El Señor me dio la vida como primicia de sus obras. ¿Qué es Él en la nueva versión internacional? Es un ser creado. Jehová me poseía en el principio. Él era parte de Dios en el principio. Entonces, en la King James y en la Reina Valera 95, Él es Dios. Aquí Él es un ser creado. Daniel 3:25, es llamado en revisión estándar en inglés, Hijo de los Dioses. Y la nueva versión internacional, solo en inglés, Hijo de los Dioses. Versión estándar americana en inglés, Reina Valera, Biblia de las Américas, Hijo de los Dioses. King James, solo en inglés, Hijo de Dios. Una gran diferencia. Ahora nuevamente, Miqueas 5:2, revisión estándar y las varias traducciones españolas. De ti ha de salir el que será Señor de Israel. Sus orígenes son viejos de los días antiguos.
King James en inglés y la Reina Valera antigua de 1909 en español, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Entonces, aquí en el primer texto tiene un origen y en el otro es creado, y en el otro no tiene creador. Mateo 1:25, ya él no es primogénito, solo un hijo que usted tendrá. En la King James en inglés y la Reina Valera 95 en español, él es primogénito, ella era una virgen. Pero si removieron la palabra virgen, será mejor que la remuevan aquí también. Así que la removieron en la revisión estándar, en inglés y en las varias versiones en español. Y se pone aún peor. En esta versión en inglés, en la anotación a pie de página, dicen que José es el padre de Jesús. Y la Reina Valera 95, la King James, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado a Cristo. Ven, aquí él nace de manera milagrosa y allí él tiene un padre terrenal. Lucas 2:33. Y si vamos a la King James o Reina Valera 95 en español, José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. En la Douay, su padre y su madre se preguntaban acerca de estas cosas. ¿Qué ocurre ahora? Jesús ya no tiene un nacimiento milagroso. Y encontraron lo mismo en la nueva versión internacional, en inglés y en español. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Mateo 13:51. La versión, nueva versión internacional en inglés. ¿Habéis comprendido todas esas cosas? Preguntó Jesús. Sí, ellos respondieron. Revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español dicen lo mismo. Sí, la King James en inglés y la Reina Valera 95 en español dicen sí, señor. Entonces, eso ellos lo reconocen como Dios. A propósito, esa palabra ha sido removida muchas veces, cientos de veces en la nueva versión internacional en inglés. En cualquier lugar dice Jesús es señor, se ha quitado la nueva versión internacional en inglés. Eso es muy interesante. Mateo 19, 16, 17, revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. En la King James y en la Reina Valera, en 95 en español. Maestro bueno, allí está la diferencia. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas? Bueno, ¿ven la diferencia? Nadie es bueno sino uno, Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia aquí? Ese texto es fascinante. Ve, en la revisión estándar en inglés y en la Biblia de las Américas en español, la bondad no es aplicada a la persona. En la King James y en la Reina Valera 95 en español, él está llamando a Jesús maestro bueno. Y Jesús reconoce algo en él. Y le dice, ¿por qué me llamas a mí maestro bueno? Seguramente tú sabes que hay uno solo que es bueno, y ese es Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Tú has reconocido algo. ¿Qué has reconocido? Has reconocido que yo soy Dios. Eso es lo que le dice a él. Entonces, eso fue quitado, fue cambiado. Para que Jesús no sea reconocido por este joven como Dios, vamos a entrar más profundamente en esto. Mateo 27:35. En todas partes, casi en todas partes en las nuevas traducciones donde la Biblia dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. En todas partes donde la Biblia dice eso, las modernas traducciones lo han removido. ¿Por qué cree usted que han removido esto en las nuevas traducciones? Les diré por qué. Porque prueba que Jesús es el cumplimiento de la profecía. Y por eso lo sacaron, para que él no cumpla la profecía por todas partes. Mateo 2:15, de Egipto he llamado a mi hijo, y en las versiones revisadas en inglés, pero en la King James en inglés y la Reina Valera en 95 en español, de Egipto llamé a mi hijo, Oseas 11:1. Ahora ya él no es un cumplimiento de la profecía, porque esas son las palabras exactas usadas en Oseas y aplicadas en el Nuevo Testamento. Las cambiaron para que Oseas ya no sea un cumplimiento de esas profecías. Marcos 15:3, y él no respondió nada, dice la King James, solo en inglés. Y los principales sacerdotes lo acusaban mucho, pero él no respondía nada. ¿Por qué sacaron esa parte y las revisiones en inglés, la revisión estándar, la nueva versión internacional y la versión estándar americana? Les diré por qué. Porque ese es un cumplimiento de profecía. Es un cumplimiento de la profecía. Sáquenlo. Jesús no debe cumplir la profecía. Él no es mejor que ninguno de nosotros. King James y Reina Valera 95, así que se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los pecadores. La revisión estándar en inglés y la nueva versión internacional en español no tienen a Marcos 15:28. Primera de Juan 4:3, King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, esa es una doctrina central, no es Dios, no es de Dios. Es el espíritu del anticristo. Revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es Dios, no es de Dios. Ups. La nueva versión internacional en inglés y en español. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios.
Bueno, si lo sacaron ese texto, entonces que debo asumir que la nueva versión internacional y la revisión estándar, etcétera, fueron escritas por el Espíritu del Anticristo, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Bueno, ¿qué dicen ustedes? Debe ser, porque ya no está ahí la parte del texto, entonces lo están negando. Marcos 16, 9, 20, sus apariciones después de la resurrección en la revisión estándar, la original, solo en inglés, no se encuentran. Mateo 6, 13, King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Falta. ¿Por qué lo sacaron en la ADUE y en la revisión estándar, en la nueva versión internacional en inglés y en español? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Falta. Porque Jesús ya no debe ser exaltado. Lucas 11, 2. La Biblia de las Américas en español. Padre, santificado sea tu nombre, etc. Eso es interesante. Él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre. Nueva versión internacional en inglés y en español. La King James y la Reina Valera 95, ¿qué dicen en español? Él les dijo, cuando oréis, decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así como también en la tierra. Ahora, ¿por qué remover todos esos versos? Usted ve aquí, en la revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español, la nueva versión internacional en inglés y en español, ¿usted puede orar a quién? Usted puede orar al Papa como Padre. Usted puede tener el Papa. Pero aquí no puede. Porque Padre nuestro que estás en los cielos no puede ser el Papa. Así que sacaron esos versos. Lucas 11, 2 a 4. King James y Reina Valera 95 en español. Y les dijo, cuando oréis, la misma historia, usted verá todos esos textos sacados en las otras versiones, inclusive la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional en español. Sacaron todas esas palabras. Las apariciones después de la resurrección se omitieron. Lucas 24, 40. En la revisión estándar son en inglés. Faltan la King James y las varias versiones españolas. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y entonces sacaron esto en Marcos también y lo sacaron en Lucas. Y que acerca de su ascensión milagrosa, King James en inglés y varias versiones en español, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberlo adorado, quitaron la palabra adorado ahora. La sacaron en esta versión inglesa que dice, mientras los bendecía, se separó de ellos y volvieron a Jerusalén con gangoso. Sacaron la palabra, la sacaron. Juan 3, 13. Nuevamente la revisión está en inglés, la Biblia de las Américas en español. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. King James en inglés y Reina Valera 95 en español dice, que está en el cielo. ¿Qué hace esto a Jesús? Lo hace Dios. ¿Quién ahora está en el cielo? Lo sacaron, la versión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. Ahora, noten esto, Juan 6.33, la versión estándar, solo en inglés. Porque el pan de Dios es lo que desciende del cielo. Y en la King James en inglés y en varias versiones en español, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. En la versión previa es el pan y aquí es una persona. Es una gran diferencia. A Jesús se lo está sistemáticamente removiendo de las traducciones modernas. Juan 6.47, revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. ¿Qué cree qué? Que los sapos son dioses, a propósito de religiones que creen en eso. Hoy existen y funcionan, y en Japón, por ejemplo. ¿Quién cree qué? Madre Teresa dice, cualquier cosa que tú crees que es Dios, a eso debes aceptar. ¿Eso es suficientemente bueno? No. La King James en inglés y la Reina Valera 95 en español dicen, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Faltan dos pequeñas palabras, hacen una gran diferencia. Juan 16, 16, revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. Un poco más y ya no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Me da risa este texto. ¿Saben qué este texto significa? Jesús estaba jugando a las escondidas. Estaba detrás de un árbol, parado detrás de un árbol, y él dice, ahora me ves, ahora no. Ahora me ves y ahora no. Es patético. Dios no pondría un texto parecido en la Biblia. La nueva versión internacional en inglés y en español es igual. Dentro de poco ya no me verán, pero dentro de un poco después me volverán a verme. Bueno, voy a pararme detrás de un árbol, eso es lo que voy a hacer. La King James en inglés y la Reina Valera 95 en español dicen, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Eso tiene sentido. ¿Cuál cree usted que Dios habló? Ustedes me dicen. Obviamente es este. El otro es patético. Es absolutamente patético.
A veces me enojo y debo calmarme sobre estos asuntos. Juan 16, 23, revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. Si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. King James en inglés y Reina Valera 95 en español. Os digo que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hay una gran diferencia entre estos dos textos. Solo piensen en eso. Aquí todo el carácter de Dios y su verdad es implícito en cuando se pide a Dios. Se tiene que respetar. Y en la otra, en la revisión estándar, cualquier cosa usted pida va a ser aceptada. Hechos 2, 30, revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le habla, había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, aquí en la King James en inglés y la Reina Valera en español, le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono. ¿Por qué cree usted que la frase en cuanto a la carne ya no está incluida? ¿Por qué lo cree? Porque ellos niegan la doctrina de la venida física de Dios en la carne. Aquel que niegue esto es ¿qué? El anticristo. Nuevamente tenemos el espíritu del anticristo en esta versión. Hechos 8, 36, 37. Bueno, este es bien triste. Toda la expiación la quitaron. King James en inglés y la Reina Valera en 95 en español. Si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Todo el versículo 37 ya quitado. Ya no es Jesús que te salvas a ti mismo. Es así como uno se salva a sí mismo. Hechos 9, 29, nueva versión internacional en inglés y en español. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Interesante. King James en inglés y Reina Valera, 95 en español. Hablaba con valentía en el nombre del Señor y discutía con los griegos, pero estos intentaban matarlo. ¿Usted ve? ¿Qué hace la diferencia? Jesús hace la diferencia. Si usted quiere una Biblia ecuménica, bueno, aquí está el argumento y el debate, pero en la otra versión el debate es acerca de Jesucristo. Es Él que hace la diferencia. Hechos 22:16, revisión estándar en inglés, y lava tus pecados invocando su nombre. Nueva versión internacional en inglés, y lava tus pecados invocando su nombre. King James solo en inglés, y lava tus pecados invocando el nombre del Señor. Es uno de esos textos donde ellos removieron la palabra Señor. Revisión estándar en inglés y la nueva versión internacional en español. Este evangelio habla de su hijo, King James en inglés y Reina Valera 95 en español, y su hijo, nuestro Señor Jesucristo. Aquí podría ser su hijo Lucifer. Aquí es el hijo, nuestro Señor Jesucristo. Una gran diferencia. Romanos 9:5, revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. Según la carne, procede del Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por todos los siglos. King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. Según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Aquí Jesús es más alto que cualquier otra persona. En el otro texto no es así. Porque todos comparecemos ante el tribunal de Dios, dice la revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. En Romanos 14:10, pero la King James en inglés y la Reina Valera 95 en español dicen, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Eso hace Cristo Dios. Y no solo eso, exalta a Jesús como el juez. Pero aquí han removido ese privilegio de Jesús y han quitado toda aplicación a Cristo. Primera de Corintios 15:47, revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es el del cielo. King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. El primer hombre es de la tierra, el terrenal, y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Gran diferencia. Ahora, primera de Timoteo 3:16, revisión estándar en inglés y la Biblia de las Américas en español. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne. ¿Quién fue manifestado en la carne? Díganme. ¿A alguien le importa? Míreme a mí. Yo también estoy manifestando la carne. ¿Pueden verme? Soy carne y huesos. No es gran problema. Pero aquí, en la King James en inglés y la Reina Valera en español, 95, indiscutiblemente, grande es el misterio de la verdad. Dios fue manifestado en la carne. Hay una diferencia. Ve cómo sistemáticamente reducen a Jesús y cómo lo sacan de los evangelios. Es una vergüenza. Es realmente una vergüenza. Y este es lo sumo. ¿Usted sabe cuánto debate hay en el mundo hoy acerca de la Trinidad? Dicen que la Trinidad no es una doctrina de la Biblia. Tiene que ser removida. Y tienen razón. No se puede comprobar en la nueva versión internacional en inglés y no se puede probarlo en la revisión estándar en inglés. Usted no puede probar la Trinidad y dicen que es una doctrina católico-romana. No, momento. La doctrina católico-romana es padre, madre e hijo en el círculo esotérico interior. Para el Goyen, para los que no son iniciados, es padre, hijo y Espíritu Santo. Pero la doctrina esotérica del catolicismo romano, se los probaré en una siguiente conferencia, es padre, madre e hijo. Pero esa Trinidad es una Trinidad, la copia de lo celestial. Primera de Pedro
4:14, King James en inglés y la Reina Valera 95 en español, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente por lo que hace a ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. En la versión revisada sacaron la frase es glorificado, en 1 Pedro 4:14. Apocalipsis 1:11 que removieron, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, frase quitada. Y su eterna divinidad fue removida, Apocalipsis 5:14, King James en inglés y la Reina Valera 95 en español. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Su eterna divinidad, Él es eterno, se ha removido de la revisión estándar en inglés y de la Biblia de las Américas en español, removido de la nueva versión internacional en inglés y en español. Bueno, Mateo 4:4, King James en inglés y Reina Valera 95 en español. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo va a saber usted lo que Dios dice si lo han confundido a este nivel? Y solo basado en simple lógica, ¿cuál cree usted que es el texto probablemente más correcto? ¿Y que, el que está traducido en la King James o el que está traducido en las otras versiones? ¿Cuáles dicen ustedes? ¿Qué dice usted? Solo puede ser la King James en inglés y en este caso la Reina Valera 95 en español. Porque en las otras, algunos de los versos son tan patéticos, es la única palabra para ellos, que ya no tienen sentido. Ahora, hay una historia interesante. Este es el protectorado de Santa Caterina en Monte Sinaí. Ahora, ¿qué fue dado en el Monte Sinaí? ¿Qué fue dado en el Monte Sinaí? ¿Qué dio Dios a Moisés en el Monte Sinaí? Le dio la ley, le dio toda la Biblia en esos entonces, el Pentateuco, los primeros cinco libros. Lo recibió directamente de Dios y Él los escribió en un libro y se llama La Ley de Moisés. Y este camello no tiene nada que ver con esto, pero solo está allí para que se vea lindo. Ahora, aquí estamos en el Monte Sinaí y dicen que las tablas de piedra fueron extraídas de esta misma roca. Bueno, eso es solo un dicho de la tradición. Subimos al Monte Sinaí, aquí es donde Dios habló. Bueno, si ese es el lugar correcto, no estamos seguros, pero supuestamente donde Dios habló en su gran majestad y dio la ley. Encima hay una pequeña iglesia copta y es difícil subir ahí. Mis pies estaban adoloridos. Y bueno, bajemos otra vez y encontraremos algo más. La cuenca de Elías. Ahí está la señal, Monte Sinaí, la cuenca de Elías allá abajo. Y la tradición dice que aquí es donde Elías vino cuando huyó de Jezabel. Ahora piensen en esto. Aquí es el Sinaí. Dios envía su palabra. Es un gran pensamiento. Elías huyó a este lugar y esto es donde se escondió de Jezabel. ¿Por qué huyó de Jezabel? ¿Qué hizo para que él huyera de Jezabel? Les diré lo que hizo. Él tuvo una confrontación con los sacerdotes de Baal. Una gran confrontación entre la verdad y el error. Y después de la confrontación, Dios lo llevó hasta el Sinaí, de donde vino la palabra. Eso es lo que hizo que sea posible la confrontación. Ahora, ¿qué hay de construido hoy en el Monte Carmelo? Un gran templo de los Baháís, que predica que todas las religiones son lo mismo, que no hay diferencia entre las varias religiones. Entonces parece como si en los últimos días una nueva doctrina ha ingresado. No hay diferencia entre las religiones. Pero Elías predicó, sí, hay una diferencia y hay un juicio. Y Elías regresa a la ley, aquí en Sinaí. Hoy, no. En el Monte Carmelo hay un templo a la religión Baha'i que dice que todas las religiones son exactamente lo mismo. Y hay algo más. De Sinaí, la palabra de Dios salió al mundo. Y desde el Sinaí hoy, algo más sale al mundo. Hay un monasterio, es el monasterio de Santa Caterina, y es allí donde el manuscrito Sinaiticus fue encontrado. Ese es el texto sobre el cual todas las corrupciones que acabamos de leer en la Biblia están basadas. Así pues que aquí de Sinaí, una nueva palabra está saliendo al mundo. Una palabra corrupta. Entonces, el Monte Carmelo es corrupto, ya no hay diferencia. Dios no es un Dios que dice, sale.
y se ha separado. Hace una diferencia entre ellos y los que adoran al Dios viviente. Ese es el mensaje enviado al mundo hoy, uno. Y el otro mensaje es, aquí está una palabra ecuménica, todos somos uno, todos estamos en el mismo barco. El diablo odia el Monte Carmel, el diablo odia a la ley de Dios, y él la está contrarrestando justo aquí. Él ha tomado lo que Dios usó y lo hizo su propio. Es astuto. ¿No lo cree? Yo creo que él es muy astuto. Primera de Reyes 18:21. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ellos hubieran preferido adorar a ambos. Entonces hubiéramos tenido paz y silencio. Hoy ellos quieren hacer la misma cosa. Quieren adorar a ambos. Ahora, me gustaría invitar a tres personas, tres voluntarios, uno con la nueva versión internacional en inglés, claramente, y uno con la revisión estándar en inglés, si tienen una consigo, y una con la King James en inglés. Solo vengan aquí al frente y haremos un pequeño experimento, rápido, solo para divertirnos, solamente, hagámoslo. Muy bien, eso es genial. Ahora, no sé cuán rápido encontraremos esos textos, pero busquemos algunos. Podrían buscar en Mateo 17, 21, Mateo 17, versículo 21. Mateo 27, versículo 21. Le detengo el micrófono. Se lo voy a detener. Verso 21. Puede leerlo en la King James en inglés, que es parecida a la Reina Valera 95 en español. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Esto no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué dice la nueva versión internacional en inglés y en español? No lo puedo ver, el verso 21. ¿No? Él les dijo por vuestra... No. Ese es el verso 20. Yo solo quiero el verso 21, por favor. ¿Ok? No dice acá versículo 21. No dice versículo 21. ¿Qué dice la revisión estándar? En inglés nosotros leemos este verso de la Biblia, versión castellano. Tampoco dice. La revisión estándar en inglés tampoco lo tiene. Vayamos a Mateo 18:11. 18, versículo 11. ¿Qué dice la King James en inglés y la Reina Valera en español? Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Un verso potente. ¿Cuántos sermones han sido predicados sobre esta palabra? ¿Qué dice la nueva versión internacional en inglés y en español? Dice verso 10 y 12, pero no hay verso 11. ¿No hay verso 11? ¿O qué dice la revisión estándar en inglés? Nosotros leemos este versículo de la Biblia, versión castellana. Lo mismo, no lo hay. ¿Cómo? ¿No lo puede encontrar ahí? No. Oh, qué triste. Bueno, ¿qué hay acerca de Mateo 23:14? ¿Podrían leerlo, por favor? Reina Valera 95 en español. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¿Por qué devoráis las casas de las viudas? Y como pretexto, hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Bueno, aquí el clero es tan exaltado, ahora recibe un golpe. ¿Y qué dice la suya? Nueva versión internacional en español y en inglés, verso 14, porque muchos son los invitados, pero pocos son los escogidos. Oh, ¿eso es Mateo 23:14? No, eso es 22:14. No, léame 23:14. 23:14, lo siento, no hay 14, hay 13 y 15. Oh, seguramente usted sabe. Bueno, a lo mejor Jesús cometió un error con ese verso. Saquémoslo de la Biblia. ¿Qué dice la suya? Nada. Oh, tampoco lo tiene. ¿Qué tal Marcos 7:16? Marcos 7:16. Todos pueden buscar en sus Biblias y verificarlo por ustedes mismos. 7:16. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Verso 14 y 15, pero no hay verso 16. No, tampoco aquí. Es importante escuchar a la palabra de Dios. Ahora esto se sacó. ¿Qué hay acerca de Marcos 9:44? 9:44. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hay un verso 43 y un verso 45, pero no hay un verso 44.
No hay un verso 44, no está aquí. No hay verso 44. Ese es un texto interesante con el que podemos tratar en una conferencia más tarde, que hay acerca del verso 46, Marcos 9:46. 9:46. Donde el gusano de ellos muere. Ok, sí, el mismo texto. Es sacado dos veces, ¿correcto? Sí, hay un verso 45 y un verso 47, pero no hay un verso 46. Y bueno, ¿qué hay acerca de Marcos 11:26? Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Bueno, hay verso 25 y un verso 27, pero no hay verso 26. Saben, podríamos seguir con esto por mucho, mucho tiempo. Usted sabe, ninguno de esos versos estarán allí. Así que vayamos a algunos versos interesantes que están ahí. Vayamos a Hechos 9, de 5 a 6. Hechos, capítulo 9, versículos 5 a 6. Y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos 9, 5, 6, nueva versión internacional español-inglés. ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Ok, y la revisión está en inglés y la Biblia de las Américas en español. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, ¿qué falta? Toda la parte donde hay oposición y batalla contra dos opciones. Así que, en una Biblia ecuménica, si usted no quiere división, quiere unidad, entonces todos esos textos donde hay división, donde usted hace una decisión, se quitaron en las nuevas Biblias. Vayan a Romanos 8:1. Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nueva versión internacional. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Eso es todo. ¿Dónde está la última parte? No está. Oh. Entonces, si tienes a Jesús, eres salvo. No hay ningún cambio necesario en tu vida. ¿Qué dice la revisión estándar en inglés? Nosotros leemos este verso de la Biblia de versión castellano. Ahora pues, a quienes pertenecemos a Jesucristo, no nos espera ya ninguna condenación. No se necesita cambio. Pero el texto dice, para quienes no andan conforme a la carne, ¿implica eso un cambio y una conversión, sí o no? Absolutamente. Y aquí ya no está, porque queremos una gran unidad. Estos son todos los textos que no pudimos tratar en esta conferencia, y podríamos seguir y seguir con ellos. Aquí los ven en la pantalla. ¿Qué tal de 1 Timoteo 3:16? Veamos este. Primera Timoteo 3:16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Verso 3:16. 3:16. No está aquí. Ah, ahí está un poco, hay un poco ahí. Lea esto, una parte del verso. Nueva versión internacional en español y en inglés dice, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en gloria. Y tú tienes lo mismo, él fue, ¿correcto?
Él fue manifestado en la carne. Sí, dice la versión revisada en inglés, la versión de la Biblia de las Américas en español. Indiscutiblemente, grande es el misterio de piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y si usted lleva eso a casa esta noche, entonces ese es el punto de la cuestión. La King James en inglés y la Reina Valera 95 en español dicen, Dios fue manifestado en la carne. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el único que puede salvarte. Jesucristo es el único a través del cual tú puedes ser salvo. Porque Él es el único quien te hizo. Y por tanto, Él es el único quien puede redimirte. Y Él es el único que puede abrir los sellos del libro mencionado en Apocalipsis 5. Nadie más, ningún ser creado, ningún ángel, solo Jesucristo. Y si usted quiere probar cualquiera de las doctrinas de la Biblia, será mejor que tenga la antigua King James en inglés o cualquier otra Biblia que se produjo en los primeros años del 1900. O antes. Ustedes pueden tomar la Biblia rusa, pueden tomar la Biblia serba, pueden tomar la vieja Biblia en idioma croato, pueden tomar la Biblia Lutero de 1912 en alemán. Solo no tomen la de 1984, encontrará cambios tremendos. Usted puede tomar cualquier Biblia vieja en el mundo, excepto la Douay, por supuesto, y la Vulgata, y ustedes encontrarán todas las doctrinas necesarias para comprender la salvación en Cristo Jesús. Pero cualquier nueva traducción, trátenla con sospecha. En el idioma Afrikaans, en mi propio país, en Sudáfrica, la Biblia escrita en el antiguo Afrikaans, tremenda, exactamente lo mismo que la King James en inglés. La nueva es como la nueva versión internacional en inglés. En Alemania, si usted tiene la versión Elberfelder, es exactamente como la nueva versión internacional en inglés. Ya no puede encontrar nueva, ninguna doctrina en ellas. En alemán tendrá que conseguir la versión de Lutero 1912 o una versión Schlachter para poder encontrar la verdad. Y podríamos ir alrededor del mundo. La Biblia en armena, fantástica, fantástica. Ahora están escribiendo una nueva versión de la Biblia en Croacia para el lenguaje serbo. Olvídenlo, es una corrupción. Está basada en las traducciones de Westcott y Hort. Así, espero que esta noche hayan encontrado que lo que usted lee realmente hace una diferencia. Ahora déjenme decirles, personalmente, a mí me gusta la nueva versión de la King James, es una versión revisada. Me gusta, pero hay un gran número de errores en ella, errores horrendos en ella, algunos que realmente destruyen algunas doctrinas cruciales. Pero yo la disfruto, porque ingreso los textos que faltan, porque la comparo con la antigua versión King James, y tacho donde está mal. Y toda mi Biblia está tachada y rehecha, y yo la encuentro interesante. Mantiene mi mente activa. Y bueno, por eso, si ustedes quieren usar otra traducción, solo estén conscientes de estos asuntos. Y luego verifiquen sus estudios con una versión que ustedes pueden confiar. Y el Textus Receptus ha perdurado a través de los siglos. A él ha sido el que guió la reforma, y por él personas se mantuvieron firmes y murieron, y es él que hará la diferencia al final, créanme.